Bueno, buenas noches. Nuestro invitado de hoy es Miguel López, que es artista visual, investigador y curador peruano independiente, quien entre hoy y mañana va a impartir el seminario Entre el terror y la fiesta, los cuerpos desobedientes de los 80. Esto forma parte de su experiencia como uno de los curadores de la exposición Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, la cual se expuso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid entre octubre del 2012 y marzo del 2013. Miguel es integrante del espacio La Culpable y de la Oficina de Artes Visuales en Lima y junto a Emilio Tarazona ha trabajado en la recuperación histórica de experiencias críticas del arte peruano entre 1960 y 1990 a través de publicaciones y exposiciones. Miguel forma parte de la Red de Conceptualismos del Sur, que es una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva que fue fundada en el 2007 por un grupo de investigadores y preocupados y preocupadas por la necesidad de intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un conjunto de prácticas conceptuales que tuvieron lugar en América Latina a partir de la década de los 60. Pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Miguel y lo dejo con ustedes. Buenas noches. Bueno, ante todo quisiera agradecer. Estoy muy feliz de volver a estar aquí en Costa Rica, en San José. En Teorética, nuevamente, yo estuve aquí el año pasado para el encuentro de temas centrales 2. Fue un paso muy breve y estuve moderando una mesa donde de hecho también estaba María José, que está aquí con nosotros. Y bueno, fue una visita muy fugaz y estoy realmente contento de volver para compartir un poco el trabajo que estamos haciendo con la red Conceptualismos del Sur. Lo que quisiera hacer hoy día y mañana es mostrar una serie de episodios que están vinculados con el proyecto Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, que fue un trabajo de investigación que iniciamos con la red Conceptualismos del Sur hace 2 años. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es como hacer primero una introducción muy breve de lo que es el trabajo de la red, hablar un poco sobre el trabajo de investigación que llevamos adelante y también un poco el sentido de estas investigaciones, y luego concentrarme en la exposición. ¿Aló? Sí. Concentrarme en la exposición. La exposición fue realmente grande y creo que es de por sí bastante difícil transmitir en una charla lo que una exposición significa, ¿no? Particularmente porque una exposición es siempre una experiencia corporal, ¿no? Uno lo que vive en una exposición tiene que ver con un tipo de pensamiento que ocurre en el cuerpo, ¿no? En el espacio, en las relaciones entre las cosas, ¿no? Es como pensar a través del cuerpo, ¿no? Y sí es particularmente difícil, digamos, transmitir un poco esa experiencia espacial a una charla. Así que lo que voy a intentar es mostrar algunas imágenes del montaje y concentrarme en algunos episodios que son importantes para poder entender lo que fue el proyecto, ¿no? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Tengo aquí un PowerPoint que tiene como 120 imágenes de la exposición y lo que pienso es de pronto tener hoy día esta especie de panorama general del proyecto y mañana concentrarme en dos ejes que son importantes de la exposición, una que tiene que ver con desapariciones forzadas y otra que tiene que ver con desobediencia sexual, ¿no? Ya atendiendo específicamente a casos, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, la Red Conceptualismo del Sur es una plataforma colectiva que fundamos varios compañeros, investigadores, historiadores, activistas, en el año 2007. El nombre, digamos, alude por un lado al trabajo de investigación que varios de nosotros estábamos realizando en torno a prácticas experimentales
que también se pueden llamar prácticas conceptuales o arte conceptual, aunque en realidad el término no nos sentimos necesariamente cómodos hablando de arte conceptual. Pero bueno, digamos que había este punto en común que tiene que ver con recuperar prácticas experimentales, y en particular eran prácticas que eran experimentales en tanto cuestionaban las gramáticas tradicionales o los sistemas de representación tradicionales del arte como una suerte de desborde, ¿no?, del marco artístico, propiamente dicho, ¿no? Es decir, nos interesaba pensar prácticas que estaban intentando generar un nuevo tipo de contrato con el espacio público, ¿no?, que estaban intentando intervenir o participar, ¿no?, de modos distintos a lo que uno podría esperar que el arte participe en el campo, en la vida pública, ¿no? Naturalmente, este tipo de participación pública del arte es disímil, es heterogénea, ¿no?, y nos interesaba justamente pensar experiencias que por distintos motivos habían quedado fuera de los marcos reconocibles de la historia del arte, ¿no?, ya sea porque estas prácticas no tuvieron legibilidad en su momento, ya sea porque estas prácticas fueron objeto de censura, ya sea porque estas prácticas fueron realizadas en el exilio, ¿no? Es decir, nos interesaba pensar de qué manera el marco de lo que se puede llamar el arte latinoamericano, como se conoce, como está escrito, es insuficiente, ¿no? Y nos interesaba de alguna manera pensar cómo podríamos articular una genealogía distinta de ese arte crítico, de ese arte rabiosamente dirigido a intervenir en lo público y hacerlo nuestro, ¿no? El proyecto de la red tiene muchos ámbitos, ¿no? Hay mucho trabajo de investigación, es un trabajo de investigación localizado, yo diría políticamente localizado, porque trabaja recuperando episodios concretos, ¿no?, en escenarios concretos, e intentando hacer que esos episodios se activen, ¿no?, en cada lugar. Hay una parte del trabajo de la red que tiene que ver con recuperación de archivos. Esto quiere decir que en un momento en el cual los archivos están siendo vendidos, porque hace como unos 10 o 12 años tal vez ha empezado a haber un interés muy grande de coleccionistas, tanto públicos como privados, por acervos artísticos, nos parecía importante que esos archivos que están corriendo riesgo, que tienen una condición precaria, una condición material muy precaria, y que en muchos casos son archivos también que no han sido atendidos, nos interesaba pensar cómo generar alianzas con instituciones públicas para que esos archivos puedan tener vida, puedan estar en esas instituciones, puedan ser investigados, ¿no? Lo cual era un intento también de prevenir, ¿no?, que estos acervos se dispersen, ¿no?, se vendan, porque lo que ha pasado en los últimos años con el mercado es que muchos coleccionistas o marchands muy astutos han comprado archivos, ¿no?, y han empezado a vender los pedazos del archivo, ¿no? De hecho, el arte conceptual, como se conoce, se ha revalorizado en los últimos 20 años y es muy, muy caro, ¿no? Entonces, hay como una situación muy compleja, ¿no?, porque para nosotros, digamos, el hecho de que esos archivos estén en nuestros contextos no implica solamente hablar de historia del arte, ¿no?, sino pensar de qué manera esos archivos pueden participar, ¿no?, en la discusión crítica, ¿no?, pública. Nuestro primer encuentro como colectivo fue en abril del año 2008. Esto fue organizado por la historiadora argentina Ana Longoni y la curadora brasileña Cristina Freire, que es curadora del museo, ahora subdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. Y este primer encuentro se realizó en el propio museo, ¿no? E invitamos a muchos artistas que estaban trabajando con archivos o que habían sido parte de experiencias colectivas importantes a discutir, ¿no?, sobre sus trabajos, ¿no? Teníamos invitados de varios países de América Latina. El segundo encuentro fue en Rosario, en el 2008, en Argentina. También fue una discusión en torno a cómo preservar archivos, de qué manera generar una discusión pública en torno a archivos. En esta ocasión también se presentó una exposición que les voy a mostrar un par de imágenes en un momento. El tercer encuentro también giró en torno a eso, de qué manera los archivos podían articular un debate público sobre la memoria, ¿no? Esto es
La situación de archivos yo creo que activa dos situaciones, ¿no? Que son muy delicadas, sobre todo en el cono sur de América Latina, ¿no? Por un lado está lo que les decía, que es el temor al mercado, ¿no? La manera en la cual el mercado está como arrasando un poco con esta situación. Pero por otro lado también está el temor o la circunstancia, ¿no? De que en muchos de nuestros países de América del Sur, que han pasado por dictaduras y que han pasado por guerras muy violentas, todavía no se han generado instancias legales o jurídicas suficientes que permitan, por un lado, juzgar a los responsables de esta violencia y por otro lado, digamos, indemnizar, ¿no? O ayudar a sanar a las personas que han sido víctimas de esta violencia, ¿no? Recién en los últimos años se han empezado a hacer juicios. Ustedes saben que hace 2 años se condenó al dictador argentino Videla. En Brasil, por ejemplo, no hay un solo juicio, ¿no? Porque se han cerrado todos los archivos de la Junta Militar. En el Perú recién hace relativamente poco había una comisión de la verdad. Entonces, para nosotros, la oportunidad de trabajar con esos archivos no tiene que ver únicamente con pensar la historia del arte, sino pensar procesos políticos. Porque muchas de estas personas han estado involucradas en procesos de militancia activa, han sido reprimidas, sus archivos y documentos han sido llevados, ¿no? por fuerzas militares. Entonces, la pregunta es como muy, muy compleja, ¿no? Y yo, bueno, sobre esto volveré en un momento más. Como parte del proyecto de investigación de Perder la Forma Humana, se realizaron muchos encuentros de investigación, ¿no? Que para nosotros eran como seminarios de investigación, ¿no? El proyecto Perder la Forma Humana, que de hecho está el catálogo aquí en la biblioteca, así que quienes quieran verlo pueden consultarlo, nace a través de una invitación que nos hace el Museo Reina Sofía de Madrid en el año 2010, más o menos, inicio del 2010, 2009. El Museo Reina Sofía, con quien ya veníamos trabajando en una serie de proyectos colectivos que intentaban pensar otras lógicas de conservación de los patrimonios. Voy a referirme muy rapidito a esto. La colaboración con Reina Sofía ha sido muy importante porque ellos empezaron a apoyar la política nuestra de, digamos, invertir dinero para que los archivos puedan mantenerse en nuestros países, ¿no? A diferencia de instituciones en Norteamérica, en Europa, donde ellos compran archivos, el trabajo con el Reina Sofía fue conseguir dinero público para, por ejemplo, hacer que el archivo del artista uruguayo Clemente Padín se mantenga en Montevideo, en una universidad pública, tenga acceso público y lo que ellos tendrían es copias de documentos, ¿no? En sus instalaciones, ¿no? Sobre eso también voy a hablar en un momento. Pero bueno, el Reina Sofía nos propone, ¿no? A partir de nuestra colaboración previa, hacer una exposición. Ellos querían inicialmente que hagamos una exposición sobre los años 60, porque varios de nosotros ya teníamos una investigación sobre los años 60. Pero nosotros pensamos mucho y en realidad decidimos contraproponer un proyecto en torno a los años 80. Por un lado, sentíamos de que los años 60 se estaban convirtiendo en una suerte de lugar común, ¿no? Que en la última década, los años 60 se habían convertido en una suerte de hito romántico, ¿no? Que empezaba a mirarse de una manera bastante idealista y que también empezaba a convertirse en una especie de símbolo del mercado, ¿no? Digamos, no solamente porque en esa década, digamos, hubo en principio, ¿no? Lo que se entiende como el origen de muchas prácticas contemporáneas, ¿no? Como el origen del arte conceptual, de la performance y todas estas cosas que son próximas a nosotros, sino también porque está asociado a un momento de irrupción revolucionaria que es muy importante, ¿no? Pero para nosotros, digamos, lo importante en ese momento, ¿no? Al discutir sobre qué hacer, ¿no? Qué proyecto realizar en el Reina Sofía, fue pensar qué tipo de experiencia estética, crítica, podía ser más cercana a nosotros. Y con eso me refiero al momento presente, ¿no? Entonces, creo que detectamos en los años 80 una suerte de ocasión, ¿no? Para pensar un tipo de transformación en los modos de hacer política que es como muy, muy afín a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y sobre esto voy a también volver más adelante, ¿no? Pero entonces fue esta negociación, ¿no? Y nosotros finalmente les contrapropusimos hacer una exposición sobre los años 80 y ellos aceptaron.
Entonces, trabajamos con el Reina Sofía también porque en realidad hacer una exposición de estas dimensiones sería imposible en ninguna institución de América Latina, ¿no? El proyecto fue realmente caro, éramos como 35 investigadores trabajando en muchas ciudades de América Latina. Entonces, digamos, había un desembolso muy, muy significativo de dinero que el museo asumió. Y fue interesante también, ¿no? Porque creo que en ese momento nosotros discutimos mucho, ¿no? Sobre si hacerlo finalmente en un museo europeo o no. Pero también nos dimos cuenta de que parecía muy difícil que un museo en América Latina pueda asumir un proyecto también con este tipo de discurso, ¿no? Digamos, altamente politizado y que finalmente es una denuncia pública de una serie de situaciones que hasta ahora no están siendo discutidas, ¿no? O muchas de ellas todavía no. El proyecto duró 2 años, este es el primer simposio de investigación que hicimos en Lima en julio del 2011, luego hay otras publicaciones que hicimos en paralelo a la investigación. Este es, bueno, el libro que salió del primer encuentro que tuvimos en Sao Paulo, este es un segundo libro que salió a partir de una exposición que hizo Ana Longoni sobre Roberto Jacobi, Roberto Jacobi es un artista argentino muy importante, que también es parte de todo este PNC de los años 80. Digamos que se empezó a generar una serie de materiales y de documentos, ¿no? De la investigación que era importante, que fue importante, ¿no? Como sacar adelante. Esta es una imagen de la primera exposición que hicimos. No voy a detenerme en esto, pero tiene que ver con activar un archivo. Es un archivo de Graciela Carnavale, que es una artista que fue parte de Tucumán Arde, que es una experiencia importante. Argentina del 68, ¿no? De como entrecruzamiento de vanguardia artística y vanguardia política. La idea era como mostrar todo el archivo, ¿no? En un momento en el cual Tucumán Arte se estaba convirtiendo en una suerte de imagen reducida a 40 fotografías en blanco y negro, lo que el proyecto intentó fue mostrar todo el archivo, ¿no? Mostrar un poco todo lo que no se estaba viendo, ¿no? De la experiencia, ¿no? Que tenía que ver con cartas, con documentos, con gráfica de otras experiencias de arte y política en América Latina. Bueno, eso es simplemente esto también tiene que ver con el trabajo de investigación de archivos. Clemente Padín, que es un artista uruguayo que fue parte de la red de Arte Correo en los años 60 y 70, militante del Partido Comunista y de hecho que estaba vinculado con el trabajo editorial del Partido Comunista, que fue preso en los años 70, en los años de la dictadura. Todo su archivo es confiscado, bueno, de hecho se lo confiscan dos veces. Primero en el año 73 en Santiago de Chile, porque lo invitan a hacer una exposición en Santiago de Chile con su propia colección de Arte Correo, y en ese momento justamente es el golpe militar, ¿no? En septiembre del año 73, el 11 de septiembre del 73 en Chile, y él le recomiendan que se vaya, ¿no? Del país porque podían tener represalias en contra de él, así que él deja su archivo. Y la segunda vez que lo pierde es ya con la dictadura directamente, ¿no? Cuando lo intervienen y él está en la cárcel 3 años, ¿no? Y luego lo dejan en libertad condicional, pero sin pasaporte. Así que él vive en su casa, digamos, sin poder salir, ¿no? Bajo vigilancia militar. Y todo el archivo que él tenía, que eran muchas piezas de Arte Correo que estaban circulándose y que servían para denunciar la violencia militar y que eran materiales que circulaban de América Latina hacia Europa del Este y hacia Norteamérica, fue confiscado, ¿no? Esto es parte del archivo que le he ido reconstituyendo. Aquí, por ejemplo, se puede ver que en realidad recibía materiales de todos los países porque la red Arte Correo estaba muy bien articulada. Y uno de los objetivos nuestros como red es que este archivo, que estaba en su casa en condiciones muy precarias, pase a una institución pública, ¿no? Que ahora está en la Universidad de la República en Montevideo, y eso fue gracias también a que el Reina Sofía pudo como apoyarnos, ¿no? Con toda la gestión, incluso con la gestión legal, ¿no? Contratando el abogado y todo. Y ahora este archivo es acceso público para la investigación. Además era muy delicado porque a Clemente le querían comprar el archivo. Él se acercó a nosotros diciéndole que le querían comprar el archivo y él no quería venderlo, ¿no? Bueno, esos son materiales, ¿no? Publicaciones de él, esas son la campaña que se articuló cuando él y un colega suyo estaban en la cárcel durante la dictadura y llegó a la exposición. La exposición, hay una cita que quiero leer que es como importante porque
da como, es como el paraguas, digamos, del proyecto, ¿no? Es una cita del Indio Solari, que es un músico argentino de los años 80. Existencialismo cínico, contracultura, mayo francés, beatniks, nueva izquierda, antipsiquiatría y música de rock como hilo musical brindaron el desfile de ideas que me empujaron hacia el futuro con una alegría impúdica que aún conservo. Monologuistas contestatarios, bailarinas de striptease y músicos de happening rock intentábamos carecer de identidad con la intención de vivir en revolución permanente. Éramos tan pocos que el borde de los escenarios se hacía permeable y emancipaba a artistas y espectadores de sus roles acostumbrados. La idea era perder la forma humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y proveyese emociones reveladoras. Bueno, la frase, el título de esta exposición salió de una entrevista que hizo Daniela Lucena, que es una de las investigadoras del proyecto, con el músico Indio Solari, ¿no? Que es el músico de este grupo, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, que hizo mucha música rock underground en los años 80. Y la idea misma de perder la forma humana y la manera en la cual él estaba como articulando esta imagen, ¿no? En retrospectiva de esa década, ¿no? que iba tanto desde el desborde, la fiesta, hacia imágenes de la mutación y el trance, ¿no? Nos parecía que era particularmente sugestivo, ¿no? Eso vinculado a otra imagen, ¿no? Que tenía que ver con la imagen de el cuerpo que pierde su forma producto de la violencia, ¿no? Perder la forma humana para nosotros condensaba así dos imágenes, ¿no? Por un lado, ¿no? Digamos, los cuerpos que estaban siendo arrasados, ¿no? Por la violencia genocida, ¿no? Los cuerpos que han perdido su forma porque están siendo torturados, porque han sido enterrados clandestinamente, porque están desaparecidos, pero también los cuerpos que han perdido su forma porque, digamos, la experiencia de metamorfosis, ¿no? De éxtasis, de trance, de desborde, está también generando un tipo de sociabilidad, de subjetividad distinta, ¿no? Entonces, perder la forma humana se mueve un poco entre la figura del cuerpo que ha sido masacrado y la figura del cuerpo en mutación, que es como una situación muy compleja, ¿no? Que es realmente muy, muy duro y para nosotros fue como muy, muy también delicado, ¿no? Y muy, digamos, nos costó mucho, ¿no? Poder además encontrar y poder asumir, ¿no? La situación, todo lo que implicaba, ¿no? La imagen. Por eso es que el título de esta charla también se llama Entre el terror y la fiesta, ¿no? Porque eso es un poco lo que ocurrió y la manera en la cual los 80 se vivieron, ¿no? Entre el terror de la violencia política, ¿no? Y la fiesta, y cómo los espacios de fiesta justamente permiten rearticular, ¿no? Los lazos afectivos que estaban siendo quebrados por esa violencia, ¿no? Bueno, también es importante decir qué son los 80 para nosotros, ¿no? Nosotros discutimos muchísimo, ¿no? En torno a cómo pensar el marco cronológico del proyecto, ¿no? Los 80 para nosotros no son una década cerrada, ¿no? Específica, que puede ser digamos, simplemente asociada a un número, ¿no? En este caso, después de mucha discusión en torno a cómo veíamos que se había desarrollado y cómo habían sido las transformaciones de arte y política en las últimas 4 décadas, nosotros elegimos pensar los 80s como una suerte de década larga, ¿no? Los 80s para nosotros comienzan en septiembre del año 73, que es cuando el golpe militar de Pinochet ocurre en Chile, que es un golpe además que viene respaldado por Estados Unidos, ¿no? Y que además significa el inicio de un momento distinto, ¿no? Por un lado, se trata del momento en el cual nosotros creemos ocurre la clausura simbólica de todo ese momento revolucionario que se inaugura con la Revolución Cubana a fines de los años 50, y en el cual un modelo de producción estética y un modelo de producción política nacen, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de violencia revolucionaria y una especie de estética armada, ¿no? La idea de la utopía revolucionaria, ¿no? que de hecho tiene un auge importantísimo en los años 60 con el surgimiento de grupos armados,
todo, digamos, toda esa suerte de momento utópico se clausura justamente con el golpe militar del año 73. Y para nosotros el fin de los 80 es el año 94, con la insurgencia del movimiento zapatista en México, ¿no? Que por un lado también marca un modelo, un momento distinto, ¿no? De si se quiere, de insurgencia guerrillera, que es un tipo de insurgencia guerrillera no armada, porque rápidamente el zapatismo deja las armas. Y por otro lado también marca el inicio de un momento de insurgencia social distinta, ¿no? Que tiene que ver con esta suerte de movimiento antiglobalización o movimiento de movimientos que ha venido creciendo desde mediados de los 90, fines de los 90, y que ha tenido sus momentos álgidos, ¿no? Como en Seattle a fines de los 90, y una serie de episodios, ¿no? En la última década, ¿no? Que marcan también un momento totalmente distinto de efervescencia y de crecimiento del movimiento social a nivel globalizado, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta a como ocurría antes, ¿no? Esos 80, ¿no? Que en realidad son 20 años, son importantes además por otros motivos, ¿no? Con el golpe militar del año 63 en Chile, se pone en marcha la Operación Cóndor, ¿no? Una operación militar que se gesta desde las juntas militares argentina, chilena principalmente, ¿no? Con el apoyo también de la junta brasileña, luego uruguaya y paraguaya, y era básicamente una operación que lo que buscaba era desaparecer y aniquilar a todas las fuerzas que se puedan considerar de oposición, ¿no? Tanto desde grupos militantes de izquierda como grupos estudiantiles, grupos obreros, y la Operación Cóndor era una operación muy, muy bien articulada, ¿no? Que operaba con servicios de inteligencia específicos en todos los países. Entonces, hacían un trabajo de seguimiento de todas las personas. Entonces, entre ellos, digamos, se trasladaban un poco ¿cómo se puede decir? Digamos que estaban muy bien articulados en el sentido de que rastreaban a las personas incluso en sus desplazamientos geográficos, ¿no? Hasta perseguirlos y desaparecerlos, ¿no? Esa Operación Cóndor fue decisiva, ¿no? Fue decisiva y yo creo que también marca un momento muy, muy delicado, ¿no? Para pensar la memoria del Cono Sur, ¿no? O sea, digamos, fue tan violento como probablemente fue la memoria del Holocausto en Europa, digamos, ¿no? Básicamente por la aparición de fosas comunes, por el surgimiento de la figura del detenido desaparecido en varios países del Cono Sur. Y otra cosa que es importante en estos largos años 80 es que en Chile, en plena dictadura, se ensaya lo que hoy se conoce como el modelo neoliberal, ¿no? Pinochet pone en marcha una serie de medidas económicas que liberan por completo la participación del Estado, ¿no? Y yo creo que es como el ensayo más preciso, ¿no? De lo que luego en el año 90, con el consenso de Washington, se llega a denominar neoliberalismo, ¿no? Que es el tipo de programa político-económico que, digamos, que se implanta en América Latina a partir del año 90, con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Que es justamente el neoliberalismo es vendido como la mejor receta económica para luchar contra el subdesarrollo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Después de las dictaduras, ¿no? Los 80 también es el momento de redemocratización, ¿no? Es decir, en los años 80, una a una las dictaduras van cediendo, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros al jugar los 80 tiene que ver también con pensar esa especie de modelo democrático que nosotros estamos, en el cual estamos inmersos, ¿no? Porque nosotros finalmente parece que vivimos en esa suerte de coletazo democrático, ¿no? Entonces, era una pregunta en torno también al sistema democrático de por sí, ¿no? Esas eran un poco, digamos, las ideas que estaban girando en torno a esos 80 que nos interesaba, ¿no? Por un lado, un momento en el cual se elabora un programa político-económico con el neoliberalismo, qué es lo que implica el llamado retorno de la democracia. También pensar cómo se transforman los modelos de intervención política en el espacio público y bueno, pensar un poco qué tipo de actualidad podía tener todo eso, ¿no?
Esta es la primera imagen de la exposición, la primera obra que yo creo que es una obra que condensa muy bien el proyecto. Es una pieza de Pedro Lemebel que se llama Hablo por mi diferencia. Pedro Lemebel es un escritor homosexual muy importante y que ha hecho, creo yo, alguna de las experiencias más significativas, ¿no? De intervención pública en Chile. Y esta es una suerte de poema, texto, que lee en el Partido Comunista, en una reunión del Partido Comunista a fines de los años 80, en el año 87. Y el texto es una suerte de interpelación pública sobre cuál es el lugar que dentro de las políticas de izquierda, dentro de la militancia de izquierda, tiene el cuerpo que no responde a la heteronormatividad, ¿no? El cuerpo que disiente, ¿no? de las categorías sexualmente, ¿no? Sexuales definidas, ¿no? Este es el poema, voy a leer un fragmento, de repente todo no es tan largo, pero sí me parece importante que se escuche porque yo creo que condensa y cristaliza muy bien gran parte de las discusiones del proyecto, ¿no? No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. Esto es, perdón, creo que no lo dije. La instalación era la pieza, la fotografía, y es el sonido del MB recitando el poema, ¿no? Esa es la instalación, ¿no? No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi casa. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho esta cueca democrática, porque no me hable el proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Colisas es una manera despectiva de hablar del maricón en Chile. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas, cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas, en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Va a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo deja usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien, es marica, pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Es sombría de la que usted se jacta. Se la metieron en el regimiento, un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años,
y se rieron de mi voz amariconada, gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente, que los machos se hagan viejos, porque a esa altura del partido, la izquierda traza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso ese tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo roto para que puedan volar. Y bueno, es este texto que lee Lemebel en el Partido Comunista, es como muy, muy fuerte y creo que emotivo, ¿no? Y creo que traza de una manera brillante, ¿no? El tipo de las limitaciones, ¿no? que la política partidaria o que la política militante establece, ¿no? Nos importaba partir con esta pieza, no sé, por muchos motivos, ¿no? Por un lado, nos interesaba que se entienda que lo que la exposición está planteando es también una interpelación pública, ¿no? En torno a cómo se ha entendido, ¿no? La intervención política o ciertas direcciones, ¿no? De lo que se puede entender el partido, la militancia, ¿no? De hecho, creo que una de las cosas más significativas que ocurre en los años 80 a nivel global es que queda en evidencia, ¿no? De que las maneras de entender la opresión cambiaron radicalmente, ¿no? Es decir, de que la idea, de que la noción de clase o de lucha de clases no es suficiente, ¿no? Para dar cuenta de un conjunto de opresiones muchísimo más complejas, transversales, intercruzadas, ¿no? Que tienen que ver con género, que tienen que ver con etnia, que tienen que ver con lengua, ¿no? Y que naturalmente los entendimientos ortodoxos de la política nunca habían entendido, ¿no? Y en particular ciertos discursos, ¿no? Ideológicos, ¿no? Yo personalmente creo que de las piezas más significativas que hay en la exposición tienen que ver justamente con esta suerte de reevaluación, ¿no? De las gramáticas políticas y de los discursos ideológicos, y que son justamente las experiencias de desobediencia sexual las que ponen el acento de una manera más clara y brillante, ¿no? Entonces, esta era como la entrada, ¿no? a la exposición. Además, creo que la misma imagen de Lemebel, ¿no? Tatuando sobre su cuerpo homosexual, ¿no? La hoz y el martillo, ¿no? Era como un momento muy, muy importante, ¿no? Lemebel, quien además en los años 80 y 90 salía con una corona de jeringas, ¿no? De sangre a la calle, a las marchas, haciendo evidente el tipo de discriminación que había, pero también poniendo en evidencia la crisis del SIDA, ¿no? El tipo de intervención política, pública que hace el MBL en las marchas, en las movilizaciones, es impresionante, ¿no? Y este texto leído en el Partido Comunista, ¿no? Es como muy significativo. La siguiente sala, que es la sala que se llama Hacer Política con Nada, es una sala que entra directamente a lo que es el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y básicamente el tipo de producción visual y estética que se desarrolla en los movimientos de derechos humanos, ¿no? En esta sala grande se concentraron dos contextos geográficos. Por un lado, todo lo que fue las prácticas creativas del movimiento de derechos humanos en Argentina, liderado por las Madres de Plaza de Mayo, y por otro los grupos de los movimientos feministas organizados y activistas en Chile, ¿no? Por un lado estaba la Madre de Plaza de Mayo,
¿no? La Madre de Plaza de Mayo es un movimiento que se funda en abril del año 67 y inmediatamente pasa a liderar las luchas en contra de la dictadura, ¿no? La Madre de Plaza de Mayo se organizan básicamente en torno a la consigna de aparición con vida, ¿no? De los hijos, muchos de ellos estudiantes, que habían sido desaparecidos durante los primeros años de la dictadura militar, ¿no? Esa es una imagen de la segunda marcha de la resistencia que la Madre de Mayo pone en marcha a inicio de los años 80, ¿no? Es una imagen muy significativa, ¿no? Donde está lloviendo, ¿no?, incesantemente, pero las madres están ahí con las fotografías, que es uno de los recursos visuales más habituales, ¿no?, desde sus inicios en las marchas de las madres, las gigantografías de las personas desaparecidas y los carteles, ¿no? Lo que ocurre en la tercera marcha de la resistencia, en septiembre del año 83, es una situación inédita e impresionante, ¿no?, que se denominó luego el siluetazo. El siluetazo es una experiencia que fue impulsada por tres artistas visuales: Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel. Esos tres artistas involucrados, profesores además, involucrados con el movimiento social, luego de escuchar que había una convocatoria pública, ¿no?, para un concurso de arte, empiezan a imaginar de qué manera hacer visible el número grande de desaparecidos en Argentina, pero que no estaban siendo discutidos en el espacio público, que no estaban siendo adecuadamente, ¿no?, colocados en la discusión pública, ¿no? En ese momento todavía había dictadura militar. Ellos, digamos, tienen muchas ideas, ¿no?, y una de ellas en un momento es generar una especie de cinturón de siluetas alrededor de un edificio público, ¿no? Una situación que no ocurre por falta de recursos y por falta de tiempo. Pero ellos comparten con la Madre de Plaza de Mayo la idea de hacer la idea de hacer este proyecto de siluetas, ¿no? Y ahí ocurre una especie de simbiosis muy especial, ¿no? Porque lo que acontece luego es que las Madres de Plaza de Mayo les proponen empezar a realizar esta acción para la tercera marcha de la resistencia en horas de la madrugada, pero una suerte de acto despersonalizado, es decir, de ser esta idea de los tres artistas que iban a hacer una obra en específico, lo que ocurre es que la obra empieza a convertirse en una suerte de recurso público anónimo, ¿no? En horas de la madrugada, la gente tiende sus cuerpos sobre papeles craft largos y empiezan a trazar la silueta, ¿no?, de cada uno de ellos de manera sistemática, ¿no? Lo interesante es que con esta suerte de poner el cuerpo, ¿no?, de los transeúntes y de las personas que estaban involucradas con la marcha, ocurrió una suerte de transferencia muy particular, ¿no? Por un lado, generaban una silueta que en pie representaba a ese cuerpo ausente, pero por otro también parecían decir que aquel que puso el cuerpo, esta mujer, por ejemplo, también podía ser una de las desaparecidas, ¿no? La obra se convirtió en esta especie de recurso anónimo, colectivo, ¿no? Y yo creo que ahí ocurren las cosas más significativas también que nos interesaba plantear en esta sala de la exposición, que tiene que ver con de qué manera ciertas prácticas empiezan a convertirse en recursos colectivos, ¿no? Cómo ciertas prácticas toman cuerpo a partir de la multitud, ¿no? Y cómo además eso configura un tipo de modelo estético, ¿no?, distinto, ¿no? Naturalmente todas esas siluetas empezaron a hacerse, ¿no?, de manera acelerada y empezaron a colocarse en las paredes, ¿no?, de toda la plaza central, ¿no?, rodeando catedrales, rodeando el cabildo, rodeando toda la plaza, rodeando incluso los árboles, las paredes, y eran incluso las propias madres las que tenían las siluetas en las manos, ¿no? Una de las premisas iniciales era de que todas las siluetas fueran anónimas y sin nombre, es decir, que simplemente fueran cuerpos que están siendo multiplicados, ¿no?, y que como que engrandecen, digamos, la presencia del cuerpo, ¿no? Pero mucha gente empezó a poner nombres a los cuerpos, ¿no?, como desobedeciendo un poco a esa primera premisa, ¿no?, también un poco por la urgencia, ¿no?, y la necesidad de materializar aquello que había sido arrancado, ¿no?, de uno, ¿no? Entonces muchos cuerpos tienen nombre,
Muchos otros cuerpos simplemente repiten la frase de las madres: aparición con vida, ¿no? Con vida los llevamos, con vida se los llevaron, con vida los queremos. Y hay todo tipo de siluetas, ¿no? Incluso siluetas de mujeres embarazadas, siluetas de niños. Y aquí se ve, por ejemplo, alguna de las imágenes, ¿no?, de esa tercera marcha de la resistencia, donde las siluetas empiezan a ocuparlo todo, ¿no? La experiencia del siluetazo también era importante porque para nosotros simbolizaba como un síntoma de un modo de hacer política distinto, ¿no? Es decir, no es este modo que está vinculado a un tipo de organización vertical, del partido, estructural, sino tiene que ver con una estrategia visual, ¿no?, que nace de la propia sociedad civil organizada y que se multiplica y se dispersa como un recurso que luego de esa primera experiencia es posible usar por cualquiera. De hecho, la experiencia fue múltiples veces repetida durante todas las marchas y todavía hoy siguen sacando siluetas, ¿no? Entonces se convierte en una especie de recurso colectivo a libre disposición. Y nos interesaba justamente esa condición micropolítica, digamos, ¿no?, como molecular, microscópica, singular, ¿no?, donde la política no ocurre a través de una estructura vertical, sino que la política ocurre desde abajo, ¿no?, desde lo subjetivo, desde una suerte de chispa que es capaz de detonar una suerte de movimiento incesante, ¿no? Muchos otros artistas se sumaron también a esta marcha, a estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, el grupo Capataco, que es un grupo de varios artistas argentinos, que empezó a hacer una suerte de lo que ellos llaman afiches participativos, ¿no?, donde ponían como rostros o perfiles de militares, ¿no?, que las personas podían completar dibujando en la calle, ¿no?, y eran afiches que se pegaban en los kioscos, en el suelo, en las paredes de espacios públicos, o sino también otro tipo de afiches, ¿no?, donde, por ejemplo, ahí se ve a Pinochet, ¿no?, bailando el tango, ¿no? Es como, digamos, denuncias públicas, ¿no?, sobre la vinculación de las dictaduras en el Cono Sur. También en esta misma sala se presentaban, ¿no?, las distintas estrategias visuales de los grupos de derechos humanos en Santiago de Chile, ¿no? Lo que nos interesaba, ¿no?, con el proyecto era no pensar las prácticas artísticas en términos de lo que el marco artístico o institucional define como arte, sino pensar políticas visuales, prácticas creativas, ¿no?, visualidad, cultura visual en general, ¿no?, y de qué manera la sociedad civil organizada había generado prácticas visuales, creatividad estética, ¿no?, colocando demandas en el espacio público que estaban siendo erosionadas, que estaban siendo censuradas, reprimidas, perseguidas, ¿no? Y eso va tanto desde el uso de las siluetas por la Madre de Plaza de Mayo, como el uso de máscaras por grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, la misma idea de las máscaras es repetida por un artista que se llama Hernán Parada, que empieza a aparecer en las manifestaciones con el rostro de su hermano desaparecido, ¿no?, haciendo evidente, bueno, la desaparición de Alejandro Parada, ¿no? Y que hay como tres escenas distintas, ¿no?, en el Salón Central, en el Cementerio General y en la Plaza de Armas, ¿no? En el mismo momento en que la Madre de Plaza de Mayo estaban desarrollando el siluetazo, en septiembre del 83, el grupo CADA pone en marcha el No Más, que es un proyecto que se realiza al cumplirse los 10 años del golpe militar en Chile. El No Más es un proyecto que también se dispersa muy rápidamente, ¿no? En un momento en el cual estaba prohibido hacer pintas públicas en Santiago de Chile, ¿no?, estaba prohibido por los militares, lo que hace el grupo CADA es empezar a diseminar la frase No Más pintada con pintura negra en las paredes de espacios públicos. Y luego empieza a distribuir volantes y empieza a hacer convocatorias públicas diciendo que el No Más era una frase abierta para que todos empiecen a completarla y que se convierta en una especie de murmullo colectivo fuerte, ¿no?, que ponga en evidencia pública, ¿no?, la demanda del pueblo de no más dictadura, no más torturas, ¿no?, no más violencia. Y bueno, es una suerte, al igual que el siluetazo, se convierte en un recurso público de apropiación libre que rápidamente pierde autoría y es parte de la sociedad civil, ¿no? Toda la sociedad civil lo hace propio, ¿no? Ya incluso la gente no sabía de dónde venía,
la propia referencia al grupo K se perdió rápidamente, ¿no? Y era presentada en obras de teatro, en paredes, en espacio público, en distintas manifestaciones, en una protesta mapuche, por ejemplo. Que es, bueno, esas son imágenes más posteriores, del año 93, y eso también es fin de los años 90, donde el no más ha seguido circulando, ¿no? Esto es, por ejemplo, el llamado que hace el grupo CADA un año después de haber lanzado la primera convocatoria en lo más, ¿no? Dice, CADA Chile y los artistas democráticos de nuestro país hacemos un llamado solidario a los artistas internacionales para realizar una gran obra colectiva contra el hambre, la violencia, la destrucción y el imperialismo que se ejerce sobre los despojos de nuestro país. La dictadura es extrema, su caída sangrienta e inhumana. Llamamos entonces a que el arte responda masivamente contra la muerte y la barbarie. Hemos construido una consigna que se ha canalizado en rayados murales, en exposiciones, acciones de arte, teatro, música, etc. Dicha consigna es no más, es no más. La invitación es a que los artistas internacionales la activen en sus propios países de la manera que la consideren pertinente y sus registros sean devueltos a Chile a través de los coordinadores responsables en cada país. Y bueno, esto era como un llamado internacional y empezaron a llegar un montón, digamos, de afiches, de propaganda, de postales. En el extranjero se hicieron una serie de acciones con la consigna de no más, denunciando la violencia de la dictadura militar en Chile, ¿no? Este, por ejemplo, es la celebración, ¿no? Cuando se declara que va a haber que la dictadura va a terminar, ¿no? Y va a haber convocatorias de elecciones democráticas, ¿no? Esto es, y ahí, por ejemplo, se ve el no más arriba, ¿no? Estos son como 5, 6, 7 años después, 6 años después del primer llamado del CADA, ¿no? Entonces, bueno, hay un registro que tiene que ver con estas prácticas creativas de derechos humanos, que es muy variado y nos interesaba básicamente este carácter documental y el papel protagonista de la sociedad civil en estas experiencias, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con grupos artísticos, sino cómo la sociedad civil se organiza y genera denuncia pública, ¿no? Luego, la siguiente sala, casi como una suerte de tensión directa con esta, es esta pieza donde se repone una obra de Las Yeguas del Apocalipsis, que es un dúo de Lespartes, Pedro Lemebel y Francisco Casas. Y esa es una obra que ellos realizan en el año 89 en la Comisión de Derechos Humanos en Santiago de Chile, donde ellos realizan una suerte de interpelación pública, ¿no?, sobre la política de derechos humanos y la investigación sobre desaparecidos en Chile. La acción consistió en un baile, que es el baile de la cueca. La cueca es un baile muy importante en esos años en Chile, porque estaba siendo utilizado por las feministas para hacer evidente, particularmente por las viudas de desaparecidos chilenos, que bailaban la cueca sola, ¿no?, con el pañuelo, o bailaban entre ellas, ¿no? Se llamó la cueca sola, ese baile público, que era un intento de hacer evidente la desaparición del esposo de las mujeres, ¿no? Y era importante también porque la dictadura, muy astuta, al ver esto, hizo que la cueca sea un baile nacional. Entonces, digamos que la cueca como tal se estaba debatiendo entre ese lugar, ¿no?, contradictorio, ¿no?, entre la recuperación de los grupos feministas en un intento de hacer evidente la desaparición forzada, y también como una especie de renacionalización del baile, ¿no?, por la dictadura, ¿no? En ese contexto, el grupo Las Yeguas del Apocalipsis, Pancho Casas y Pedro Lemebel, deciden bailar la cueca sobre un mapa de América Latina cubierto de vidrios rotos, ¿no? Entonces, ellos van bailando la cueca, y al tiempo que van bailando, el mapa de América Latina se va manchando de sangre, porque sus pies se van fracturando por los vidrios. Y ellos tienen un especie de estéreo personal en el pecho, pegado, en la altura del corazón, y van escuchando el baile. Solamente ellos pueden escuchar el baile, y son esos dos cuerpos homosexuales que empiezan a bailar la cueca. La cueca es un baile de cortejo, ¿no? Es por eso además que la feminista... la desaparición del marido, ¿no? Ellos... este baile, ¿no?, de cortejo, y lo que ocurre es que convierten este baile nacionalizado por la dictadura y recuperado por los feministas en un baile homoerótico, ¿no? Y es una cosa muy muy importante, porque lo que están haciendo Casas y Lemebel es poner en evidencia la ausencia de homosexuales, ¿no?, dentro de las investigaciones y dentro del trabajo de memoria de las políticas de derechos humanos en ese momento en Chile, ¿no?
estaban de alguna manera denunciando, ¿no?, la poca atención, ¿no?, que estas políticas tenían en relación a los cuerpos que no eran heterosexuales, ¿no? Y empezaron a gritar también una serie de proclamas, ¿no? Como decían, este compañero Camilo, alias La Ruca, presente, ¿no? Presente. Y empezaban a hacer como esta suerte de ritual muy fuerte, ¿no? Como recordando a los homosexuales caídos por la violencia política, ¿no? Esa es una pieza que además también plantea una crítica, ¿no?, a las políticas feministas, ¿no? En un momento en el cual además empieza a surgir todo un debate nuevo en torno a la discusión de género, con la organización de grupos homosexuales, grupos trans y la emergencia de los movimientos LGTB. Naturalmente lo que están planteando es una reformulación del feminismo tal como era entendido, ¿no? O sea, creo que, al menos para mí está muy claro de que, digamos, un proyecto feminista actualmente no puede ser simplemente feminista, tiene que ser transfeminista, y digamos, las maneras en las cuales se entiende el feminismo, las gramáticas incluso del feminismo han cambiado radicalmente, ¿no? Y lo que ellos están planteando es justamente esa suerte de comentario crítico, ¿no?, en torno a las políticas de género. Al frente de esta obra no se ve, pero está la documentación de las viudas, ¿no?, bailando la cueca sola, ¿no?, y una obra de Cada también sobre la viuda, ¿no?, poniendo en tensión un poco las políticas feministas de la desaparición y las políticas homosexuales frente a la desaparición, ¿no?, que son tensiones productivas que nos interesaba mucho colocar, ¿no? Esta es otra obra también de esa misma época de Casas y Lemebel, que se llama Las dos Fridas, donde se apropian, ¿no?, de esta pieza hartamente conocida, ¿no?, de Frida Kahlo, pero bueno, la convierte en una pieza de deseo homosexual nuevamente, ¿no? Y además con una alusión también al SIDA, ¿no?, con esta suerte de cable, ¿no?, de transfusión que está cortado, ¿no?, y con la sangre chorreada, ¿no? Bueno, los 80, ustedes saben que es el momento más crítico, ¿no?, de todas las políticas de salud, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que es donde, por ejemplo, la crisis del SIDA no solamente tiene una resistencia muy fuerte por el gobierno conservador de Ronald Reagan, sino también generan una suerte de movimientos, ¿no?, frente a la crisis del SIDA, que en varios de los países de América Latina también se replican, ¿no? Bueno, en fin, es una alusión un poco a esa crisis del SIDA, y además de cómo también la propia crisis del SIDA obliga a cambiar, ¿no?, los modos de intervención pública de los grupos homosexuales, ¿no? En fin, es todo un debate muy, muy complejo, ¿no? Pero lo que, como ustedes saben, lo que ocurre con la crisis del SIDA es una estigmatización muchísimo más fuerte, ¿no?, del cuerpo homosexual, ¿no? Porque el cuerpo homosexual es visto de manera directa con la enfermedad, como un sinónimo de la muerte, ¿no? Entonces, eso obliga naturalmente, ¿no?, a una transformación, ¿no?, de los modos de participación pública de estos grupos, ¿no? Y eso es parte de todo un debate ahí. La siguiente sala, que es la sala 3 y 4, tiene que ver con, por un lado, gráfica de grupos artísticos trabajando con movimientos sociales y, por otro lado, con campañas internacionalistas, ¿no? Por un lado está, por ejemplo, nos interesaba pensar, por ejemplo, cómo se generaban espacios de respuesta política transnacionales, ¿no? Cómo se generaban espacios de resistencia colectiva, solidaria, que iban más allá de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el grupo Capataco, que desde Argentina hacen una convocatoria que se llama Una Vela por Chile, que hacen circular de muchas maneras, por correo, a través de mano en mano, por radio. Y era una convocatoria pública para que distintas personas puedan hacer acciones en contra de la dictadura de Pinochet, documentarlas y mandarlas de vuelta a Buenos Aires para que sean exhibidas, ¿no? Y que luego eso todo se compile en un libro. Entonces era esta especie de acción descentralizada, ¿no?, que a partir de un solo foco iba irradiándose, iba multiplicándose, ¿no? Y eso llegó a muchísimas partes, ¿no? Habían presentamos muchísima documentación de muchos de los casos, incluido esta obra que trajimos de Brasil, de Paulo Bruschi y bueno, era Bruschi Santiago, esos son dos artistas de Recife, brasileños, que hacen una especie de velatorio, una especie de, ¿cómo se dice? Velorio, perdón, velorio del dictador Pinochet, ¿no? Donde hacen esta lápida y generan una especie de ataúd con velas y hacen un velorio colectivo por Pinochet, ¿no?, en Recife. Entonces, era pensar un poco cómo se genera esta especie de producción política internacionalista, ¿no?, descentralizada. La siguiente sala es una sala que está como muy vinculada a todo lo que es gráfica política, ¿no?
por ejemplo, el grupo Gastar argentino, que es un grupo que está vinculado con el MAS, que es el Movimiento Hacia el Socialismo, que es un grupo militante socialista argentino, que estaba también desarrollando una serie de protestas contra la dictadura argentina, ¿no? Y ellos empiezan a hacer mucha gráfica, aquí nuevamente se ve el, bueno, en fin, denunciando la dictadura de Pinochet. Había una conciencia muy clara, ¿no?, de la vinculación estrecha que había entre todas las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Bueno, pero también había gráfica vinculada, no sé, a movimientos obreros, o si no, por ejemplo, gráfica a la vez que Bush visita a Menem en el año 90 en Argentina, ¿no? Que es también el momento en el cual se empieza a firmar esta especie de tratado neoliberal en todo el continente, ¿no? Y ellos generan esta gráfica que es como, bueno, en fin, absolutamente lúdica, ¿no? Que es con la cáscara de plátano y abuchémoslo y lo repiten con muchos otros, con muchos otros personajes, ¿no? Luego hay otro tipo de gráfica política, perdón, de intervención gráfica que no tiene que ver con hacer serigrafía. Si bien la serigrafía es un elemento súper importante, había otro tipo de intervención que tenía que ver con esta, ¿no? Que es, por ejemplo, la que hace Ralph Veroni en el año 90, en plena campaña electoral, y él lo que hace es distribuir stickers por la calle, ¿no? Eran stickers que eran serigrafiados y eran stickers que estaban dirigidos para intervenir la propaganda electoral. Entonces, la gente de manera anónima, ¿no?, y de manera absolutamente espontánea puede ir por la calle colocando estas prótesis visuales, ¿no?, a los candidatos de su odio, de su preferencia, digamos. Entonces, era esta situación también donde la autoría se desvanecía, digamos, ¿no? O sea, era como sumamente importante además la serigrafía como procedimiento de socialización gráfica, como un espacio de aprendizaje, ¿no? Porque además mucha de esta gente enseñaba serigrafía en las movilizaciones, enseñaba la serigrafía como una estrategia de producción visual, ¿no?, crítica, que denuncie la violencia y que pueda ser de todos, ¿no? Entonces, la idea del sticker serigrafiado fue también así, ¿no? Bueno, lo que hicimos además en la exposición a Reina Sofía fue imprimir todo un tiraje nuevo de stickers y se repartieron, ¿no? Porque son stickers que tienen como mucha actualidad, es decir, en fin, el sistema electoral sigue siendo el mismo, ¿no? Y creo que es como decepcionante en todos sus sentidos, ¿no? Y la actualidad y el uso que pueden tener estas prótesis visuales es importante. Y bueno, también había otro grupo de gráfica mucho más vinculada a, por ejemplo, ese es un colectivo que se llama Taller NN, que hace mucho trabajo donde interroga los símbolos comunistas en el contexto peruano, ¿no? Que en ese momento había una guerra muy violenta entre un grupo maoísta fundamentalista, muy muy violento, que era Sendero Luminoso, y el Estado peruano, ¿no? Y bueno, este Taller NN, que además se llama NN porque aludían a las fosas comunes, a los cuerpos NN que no tenían nombre, hace una serie de piezas gráficas que empiezan a interrogar el papel de los intelectuales en momentos de, entre comillas, violencia revolucionaria, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie de piezas gráficas donde, en este caso, por ejemplo, interrogan al César Vallejo, el poeta César Vallejo, con dos imágenes, ¿no? Una imagen tomada de una fotografía de George, en París, donde él se le ve todo meditabundo y que ha servido para construir esa idea del poeta romántico, idealizado, y despolitizado hasta cierto punto, y que ellos contraponen con una imagen de un Vallejo, de una fotografía de Robert Capa en el año 37, en el año, ahorita no estoy seguro en qué año, pero fue un congreso que hubo en Valencia de escritores antifascistas, y donde Vallejo naturalmente adhería al Partido Comunista, ¿no? En fin, es como, y generan esta suerte de contraposición de estos dos Vallejos, y al lado imágenes de la violencia, ¿no? Una bandera de Sendero Luminoso que está siendo arriada, como bajada, digamos, ¿no? Como contraponiendo un poco todos esos puntos contradictorios, ¿no?, de los discursos de izquierda, ¿no? Tanto el maoísmo como los discursos soviéticos que no tienen ningún punto de contacto y cómo eso aterriza en un contexto como el peruano, en fin, es como una suerte de construcción. De hecho, la pieza se llama Vallejo Construcción de Construcción, como un deconstrucción de lo que la ideología de izquierda, digamos, tiene, ¿no? Y todas sus contradicciones y todos sus puntos, ¿no? De colisión. Una siguiente sala que se llamó Territorios de Violencia mostraba otro conjunto de obras que habían intentado representar los momentos o las escenas más violentas de esa
de esos años, que tiene que ver básicamente con la fosa común y con los enterramientos clandestinos. Esa es una obra del Periférico de Objetos, que es un grupo de teatro argentino, que en esos años empezó a hacer una serie de obras que eran como significaciones un poco siniestras, ¿no? Que tenían como protagonistas a muñecos y objetos vetustos que eran enterrados y desenterrados, ¿no? Y que eran como cuerpos inertes que hablaban, ¿no? Y de una manera muy sutil y también lúdica ponían en escena la violencia dictatorial, ¿no? Y ponían en escena también, digamos, la condena de estos cuerpos a su no sepultura, digamos, ¿no? Al hecho de no poder descansar, ¿no? Al hecho de estar siendo enterrados y desenterrados una y otra vez, ¿no? Esta es una obra que se repuso, bueno, se pusieron los objetos y el video de la obra de teatro, que es una obra del año 90, El hombre de arena. Bueno, el Periférico de Objetos tiene muchas, muchas piezas de teatro, ¿no? Que estaban lidiando con esa situación. Otro grupo de imágenes mostraban las estrategias, ¿cómo se puede decir? Claro, el tipo de batalla visual que hubo en esos años, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve un perro que ha sido colgado por el grupo maoísta Sendero Luminoso. El grupo maoísta Sendero Luminoso le declara la guerra al Estado peruano en el año 80, ¿no? Y una de sus primeras acciones es justamente colgar en el centro de Lima decenas de perros en los postes de la ciudad, que amanecen estos perros muertos, colgados, con una frase que dice Deng Xiaoping, hijo de perra, ¿no? El grupo Sendero Luminoso elige una forma muy, muy macabra, digamos, ¿no? De lanzar la guerra contra el Estado, ¿no? Pero también muy visualmente atractiva, ¿no? Hay una cosa que Sendero, digamos, nunca descuidó, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad simbólica, ¿no? De ciertas acciones, de generar impacto público, de generar miedo público, ¿no? Y era un intento, y lo que nos interesaba era pensar justamente estos gestos visuales, ¿no? Cómo se generaba una guerra ideológica, política, a través de gestos, ¿no? Que tenían que ver como esa situación tan terrible, como colgar estos perros de postes, ¿no? Y los perros siguieron apareciendo durante toda la década en el Perú, ¿no? Nos interesaba pensar también qué papel cumplían los medios de comunicación en ese conflicto, ¿no? Y particularmente la prensa, ¿no? Este es un conjunto de periódicos, por ejemplo, del diario La República, que es un diario de izquierda, que creo que es el diario que cubrió más atentamente todo el conflicto armado entre Sendero y el Estado peruano, y las portadas, ¿no? Digamos, aquí, por ejemplo, se ve una fosa común que ha sido desenterrada y todos los cadáveres, ¿no? En fila, y una persona que está intentando reconocer a uno de sus familiares, ¿no? Estas son las imágenes que informan la producción artística, ¿no? La producción incluso musical, la producción contracultural de los años 80 en Lima y en el Perú en general. Entonces, era importante además pensar cómo se cristaliza, ¿no? Un tipo de imaginario, ¿no? A partir de estas carátulas, ¿no? A partir de los artículos, ¿no? Esta es una de las fosas comunes más terribles, ¿no? El Pucallacu, ¿no? Donde estos cuerpos fueron masacrados, fueron vendados, fueron torturados, fueron quemados y fueron enterrados, ¿no? Entonces teníamos todo un conjunto de periódicos, ¿no? Y de páginas. Además, varias de estas imágenes luego aparecerían en distintas obras, ¿no? Por ejemplo, aquí el Taller NN, una obra que se llama Carpeta Negra, donde ellos realizan una suerte de desmontaje ideológico de los imaginarios de la izquierda política en el Perú de esa época, ¿no? Por un lado, Mao, que estaba informando, digamos, el accionar de Sendero Luminoso y el grupo maoísta Sendero Luminoso, o Mariátegui, que también que estaba vinculado a otros movimientos de insurgencia, como Túpac Amaru y ciertos movimientos guevaristas, o si no, una militante Sendero que había sido muerta en el año 82 y que la convierte en una especie de mártir. Hay varias otras imágenes, ¿no? De esta misma serie, pero es como una especie de análisis, ¿no? De cómo las izquierdas se iban como configurando y transformando. Miembros de este grupo incluso fueron perseguidos y estuvieron en la cárcel luego porque algunas de estas obras se interpretaron como apología al terrorismo, ¿no?
esta barra, esta, ¿cómo se llama aquí? Eso, código de barras que se ve aquí, representa un número telefónico, que era el número telefónico que la policía distribuía en ese momento para denunciar anónimamente a quienes la gente creyera que podía ser terrorista, ¿no? Entonces mucha gente de hecho desapareció a través de llamadas anónimas, porque uno podía hacer una llamada anónima y decir, mi vecino es un terrorista, y te llevaban los militares, ¿no? Y no había posibilidad de juicio, ¿no? Porque en ese momento era una guerra contra subversiva muy violenta, ¿no? La segunda parte de esa misma carpeta, carpeta negra, presenta imágenes de las principales masacres de ese momento, ¿no? Tanto Pucallacu, que es de hecho una de las imágenes de los periódicos que vimos anteriormente, pero muchas otras, ¿no? Uchurajay, que es una masacre del 83. Otro conjunto de obras, como por ejemplo esta pieza de Osvaldo Salerno, el paraguayo, que estaba hablando sobre la violencia durante la dictadura paraguaya. Hay pocas obras de Paraguay, de hecho, en la exposición, pero esta es una pieza muy, muy, muy significativa, ¿no? Además por la sutileza en la cual está hablando del cuerpo fracturado, que está haciendo como, o sea, por esta imagen de rayos X, pero también con el cuerpo amarrado, ¿no? Habían otras obras, como por ejemplo esta pieza que se llama A Chile, bueno, ahorita me voy a acordar el nombre, pero ¿cómo me olvidé? Bueno, lo que él hacía era generar estas fotografías de donde él se colgaba a sí mismo, comparando su cuerpo con el territorio chileno, ¿no? Él aquí está colgado con el territorio chileno al lado, en una estación de metro, o si no, proyecta su cuerpo, el territorio chileno sobre su propio cuerpo, ¿no? Hablando sobre la violencia sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo que estaba siendo torturado, sobre el territorio que estaba siendo torturado también. Y ponía estas imágenes en el espacio público. Esa quinta imagen que se veía a la derecha es una especie de pieza infográfica donde muestra todos los lugares donde estas fotografías, en modo de póster, ¿no? De dos arriba y dos abajo, fue pegada en el espacio público con información sobre los desaparecidos hasta ese momento. Y lo que hacía este artista se llama Elías Adasme, lo que hacía Elías Adasme era contar el tiempo que la policía se demoraba en quitar estos afiches del espacio público, ¿no? Entonces él lo ponía en un puente, lo ponía en una calle, en un lugar, ¿no? Entonces él tomaba, la policía se demoró 4 horas en llevarlo, la policía se demoró 6 horas, la policía se demoró 15 minutos, y él iba generando esta acción donde iba distribuyendo, ¿no? Esta imagen de él mismo, digamos, denunciando la violencia, ¿no? En el espacio público, ¿no? Que son estrategias de intervención como muy sutiles, muy subrepticias, ¿no? Como muy delicadas, ¿no? Pero que están como intentando generar herramientas de contrainformación, ¿no? Que están intentando generar un tipo de diálogo en el espacio público, ¿no? Luego había otro conjunto de obras esta cuarta zona se llamaba Espacios de Libertad, o territorios de libertad, y tiene que ver con el uso del cuerpo como un espacio de liberación y de réplica, ¿no? Pública, ¿no? Por un lado estaban las fotografías de Gianni Mesticelli, que es un fotógrafo argentino, en colaboración con la Compañía Argentina de Mimo. Muchas de estas fotografías intentaron ser exhibidas en Argentina en los años 80 y fueron censuradas. Algunas de estas pocas fueron exhibidas en el año 83 y fueron retiradas, y luego un conjunto grande fueron exhibidas en una exposición colectiva en el 86 en el Centro Cultural Islas Malvinas y fueron también retiradas. Ya en ese momento ya no estaba la dictadura, ¿no? Pero había una vigilancia y una represión muy específica, muy particular, muy moralista también, ¿no? De hecho, a Gianni Mesticelli lo enjuiciaron y él estuvo en juicio tres años por estas fotografías. Al final el juicio sobreseyó y no ocurrió nada, pero digamos, son imágenes que no se pudieron exhibir en su momento, ¿no? Y que eran ejercicios que él hacía con la Compañía Argentina de Mimo, ¿no? Era como una especie de colaboración donde se mostraban de una manera también como muy corporal, muy teatral, estados de la situación en Argentina, ¿no? Creo que es también una manera muy poética, digamos, de aludir a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Habían cosas que eran como muy, muy sutiles, por ejemplo, la de la izquierda superior, o habían otras cosas más explícitas, ¿no? Como esta imagen de la derecha arriba, que parece que fuera una pila de cadáveres, ¿no? Con una especie de aparición atrás, o también en esta otra, ¿no?
o incluso en esta otra, ¿no? Donde ya se ve mucho más explícito, ¿no? Cómo, digamos, cómo cierta violencia opera sobre el cuerpo, ¿no? Y la demanda de identificación, y bueno, una serie de alusiones muy concretas, ¿no? Además a la violencia policial, las manos sobre la pared y el cuerpo desnudo. Entonces, en fin, es como, creo que es como una de las experiencias más significativas de esa colaboración entre teatro y fotografía. Además, la compañía argentina de Mimo fue una compañía que sufrió mucha represión en ese momento, incluso incluso me acuerdo que yo leí una declaración de uno de ellos que decía que llegó un punto en el cual ya no podían seguir haciendo presentaciones públicas y tenían que hacerlo en espacios privados para que no hubiera prohibición, para que no hubiera censura. Entonces, digamos que la propia práctica de la propia compañía de Mimo estuvo en ese margen, digamos, ¿no? Liminar, ¿no? Había frente de las piezas de las fotografías de Gianni Mestichelli estaban las fotografías de Sergio Ceballos. De esto voy a hablar con más calma mañana, junto con más obra de Sergio Ceballos. Pero eran fotografías que él hizo con un fotógrafo ambulante, también en espacios semi-privados o semi-recluidos, ¿no? Y donde ellos generaban como representaciones paganas, digamos, homoeróticas, homosexuales, de estampitas religiosas, ¿no? Entonces era como un procedimiento también como muy subrepticio. Ellos iban con sus pequeñas cosas muy precarias, ¿no? Maquillaje y cosas, a casas abandonadas. También algunas veces fueron a algunas entradas de cuarteles militares, a iglesias, a colegios, en distintos barrios como periféricos o también centrales de la ciudad. Y hacían estas representaciones, ¿no? Con el fotógrafo ambulante que lo seguía, ¿no? Y él tomaba fotos en estas cámaras antiguas, hechas de madera, donde de hecho no exponían sobre negativo, sino eran exposiciones directas sobre papel, ¿no? Y era un intento de poner en evidencia, bueno, en estas piezas, en estas fotografías tal vez no es tan evidente, pero el trabajo de ellos fue muy importante porque ponían en escena, ¿no? la vinculación entre las autoridades religiosas o el discurso religioso y la violencia militar, ¿no? Que eso lo vamos a ver mañana con más calma, ¿no? Esa es otra sección de esa misma sala, ¿no? Que tiene que ver con el grupo Gang, es un colectivo que nace en Río de Janeiro a fines de los años, a inicio de los años 80, de hecho en el año 80 nacen, y es un grupo que realiza una serie de acciones e intervenciones en el espacio, ¿no? Aquí de hecho tengo dos párrafos que resumen muy bien lo que es la experiencia. Este es un episodio que fue investigado por Fernanda Nogueira, que es una investigadora brasileña y que hizo un trabajo de relevamiento de material que fue muy muy importante porque en realidad este colectivo estaba totalmente perdido, digamos, ¿no? De la memoria de la intervención pública en Río, pero también de un tipo de intervención de género que es muy, muy, muy transgresora y muy, muy adelantada para el momento en el cual estaban trabajando, ¿no? Incluso aludiendo a cuestiones trans y cuestiones porno, ¿no? Porque es un grupo que se define como un trabajo de intervención pornográfica, ¿no? Voy a leer dos párrafos. Dice, a inicio de los años 80, el poema Graffiti Overgoes, o Overgoce, que es esto que ven aquí, que significa como, bueno, goce en portugués, goce en portugués es como orgasmo, así se dice, cuando uno llega al orgasmo dice que está gozando, ¿no? Como goce, ¿no? Y en este caso era como una mezcla de portugués con over, ¿no? Como la idea de sobre orgasmo, o sobre placer, o sobre excitación, era como un juego de palabras, ¿no? De que mezclaba inglés con portugués. A inicio de los 80, el poema Overgoce invade la ciudad de Río de Janeiro. Este graffiti formó parte del programa poético y performático del Gang, 1980-1983, colectivo que operaba trastornado el espacio urbano con acciones que llevaban la literatura a la calle. El grupo pretendía contestar el hacer literario instituido, actuando micropolíticamente para desestabilizar un orden conservador y autoritario. Para el Gang, la expresión representaba un nuevo paradigma crítico, un modo de contrarrestar de forma directa la seriedad castradora que el Estado totalitario había intentado inculcar durante 16 años de dictadura.
La censura de la información se había trasladado de forma eficaz hacia la autocensura, cada vez más generalizada en Brasil. Simultáneamente, el moralismo se fue transformando en una implícita justificación de la violencia que desplazaría su blanco hacia aquellos que representaban la diferencia dentro de un orden social heteronormativo, hacia aquellas vistas como la escoria de la sociedad. En el caso del gang, el tatuaje grabado en la superficie de la ciudad señalaba el placer, pero especialmente la urgencia de reencarnar el verbo gozar en su máxima dimensión. Constituía una llamada a imaginar nuevas formas de contestación a través de la parodia y la burla. Del mismo modo, Obergoce es un testimonio del surgimiento de diversas colectividades en torno a la liberación sexual que antecede a la crisis del SIDA. Hacia finales de los años 70, comienzan a surgir en Brasil grupos que van a articularse para defender la libertad sexual y política, para tener voz, afirmándose como entidad ciudadana y así hacer frente a la violencia policial que trajo a la superficie aquella intolerancia social contenida y gestada en años anteriores. Por entonces, se hace un llamamiento a abordar la vida en el gueto y a crear movimientos en defensa del derecho de las minorías e ideologías de izquierda. A la par de ese proceso, nace una prensa alternativa que logra generar encuentros y contribuir a la formación de los primeros grupos de discusión sobre sexualidad. Y este son el tipo de grafitis que ellos también hacían, ¿no? Por ejemplo, aquí tesón permanente, que se traduce a castellano como excitación permanente, y hacían también una serie de fanzines o de publicaciones que distribuían, ¿no? Y ellos como trabajaban mucho a través del lenguaje, ¿no? Era un colectivo literario, ¿no? que utilizaba como, era como porno literatura, y empezaban a hacer una pieza de piezas que también llamaban pornogramas. Por ejemplo, aquí mezclaban el dibujo en esta especie de imagen trans, ¿no? Donde ven el taco y ven el pene, ¿no? Y poesía, ¿no? Que tiene que ver con cuestionar los modos establecidos de entender la satisfacción sexual, en este caso con la erección, la penetración, por ejemplo, ¿no? Cómo imaginar formas de sexualidad, ¿no? De goce sexual que no tienen que ver con estos modelos estandarizados o normalizados heteronormativos, ¿no? Y luego tienen una serie de otras obras que son como poesías, ¿no? Donde mezclan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cu, pau, xota, culiao, que es como culo, verga, ¿cómo se puede decir? En vulgar, chucha, algo así, no sé cómo decirlo. Neocolonialismo, nacionalsocialismo, maxi, desvalorización, ¿no? Es como, están como jugando todo el tiempo con palabras, ¿no? Y incorporan, digamos, ¿no? Todo un vocabulario sexual que ellos sentían de que le faltaba a la discusión política tradicional, ¿no? Ellos estaban cuestionando, ¿no? Esta manera muy disciplinar, ¿no? Muy estricta, muy rígida, ¿no? De entender la participación o la producción política, ¿no? Y ellos más bien decían que la producción política tiene que estar vinculada con la producción sexual, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, sin foder no se vive con placer, ¿no? Es como sin tirar no se vive con placer, o sino sin tesón no se faz revolución. Es como sin excitación no se hace la revolución. Y bueno, eso también están como jugando con una serie de tradiciones, ¿no? Culturales, artísticas, estéticas brasileñas, ¿no? Aquí con la antropofagia, por ejemplo, ¿no? Manifesto antropofálico, ¿no? No antropofágico, sino antropofálico, ¿no? Tropicalindo, touchesudo. No sé cómo traducir touchesudo, ¿no? Pero dice, ¿no? Contra el arte bien comportado, dice, contra el arte bien comportado, por la putería poética, ¿no? Por la excitación irrestricta de crear libremente, ¿no? La impotencia en el arte genera mediocridad. Contra la eyaculación precoz de la poesía. Por la erección continua del carrete creativo. Por la penetración total del poema porno. No sé yo do povo. No sé, algo del pueblo. No estoy seguro que es do sello. No sé yo. Dice, penetrar en todos los agujeros y espacios de la realidad. Por el uso generalizado de la lengua, contra la poesía y atrepada sin sabor. Trepada es como tener sexo, ¿no? Y contra la poesía y una trepada sin sabor,
por el orgasmo total de la poesía y de la vida. Y bueno, trabajaban mucho también con graffiti, ¿no? Como vieron al inicio, ¿no? Generaban estos como penes gigantes y por ejemplo, aquí tenemos un... A ver si puede, ojalá que se pueda. Bueno, creo que hay un video. No, no sé si lo puedo cargar. No, no creo. De repente lo cargué mal porque... No, no sé, de repente como lo cambié de un lugar a otro. Bueno, mañana puedo pasarlo. Pero es este video del tipo de intervención pública que hacían en las playas de Río de Janeiro, ¿no? Esto es en Ipanema, por ejemplo, ¿no? Y eran como acciones donde ellos iban gritando una serie de eslogan que tenían, ¿no? Como por ejemplo, masturbación literaria, ¿no? Y pintaban overgoes, ¿no? Y decían por un striptease del arte, por un striptease del arte, ¿no? Y tenían todas estas frases que iban gritando y que iban colocando, ¿no? Por ejemplo, tenían esta especie de, también de pene que se convierte en nariz. Y utilizaban el cuerpo, ¿no? Como ellos decían de que la literatura tenía que ser pública, la literatura tenía que estar en el espacio público y tenía que ser colectiva, y que la literatura y la creación tenía que ser corporal, ¿no? Entonces estaban como todo el tiempo como... Y también intentando vincular el cuerpo con la literatura, ¿no? Como intentando pensar qué tradición política necesitamos, ¿no? Para la literatura, ¿no? Y bueno, generaban estas... Esta es, por ejemplo, una de las marchas de arte porno. Por ejemplo, acá Fernanda escribe y dice, muy rápidamente el grupo pasaría a integrar el movimiento de arte porno. En una sociedad en que la idea de lo pornográfico aparecía como una noción condenable y colmada de resonancias negativas, el movimiento de arte porno hacía un llamado en defensa de aquellos términos que exaltaban la libido, la sensualidad y las relaciones afectivas y libertarias para deconstruir la censura que borraba o subyugaba estas relaciones en el lenguaje. Eso todavía es en dictadura. El gang sostenía precisamente que no hay palabra que no merezca ser usada. Del mismo modo que no hay zona del cuerpo que deba ser censurada. El plan era crear poemas que subvirtieran semánticamente las connotaciones despectivas de las palabras tan pegadas a la vida cotidiana de toda la gente. Se trataba de exorcizar los términos prohibidos, de resignificar todo aquello visto como peyorativo, inmoral y censurable, empezando por la lengua y sus palabras estigmatizadas, con el objetivo de provocar la inversión radical de estos valores. Sus intervenciones incitaban públicamente otro tipo de sexualidad y de relación con el cuerpo, travestiéndose, desnudándose y burlándose de la seriedad de las organizaciones políticas, tanto de derechas como de izquierdas, coetáneas, pretendiendo pretenciosamente desexualizadas y por consecuencia machistas. Estas son más imágenes, ¿no? de la intervención que hacen en el 82 en Ipanema. ¿No? Dice Gang, el movimiento, claro, y se vinculan con todo el movimiento de arte porno. Y ellos también generan, por ejemplo, aquí Eduardo Cac, que es un integrante de ese colectivo, empieza a hacer lo que él llama los pornogramas, ¿no? Y que es increíble porque eso es mucho antes del Photoshop, ¿no? Pero está tan bien hecho, ¿no? Que genera estos cuerpos trans muy bien logrados, ¿no? Es como el transgender, ¿no? Y bueno, es el... Y aquí también, bueno, siguen jugando con los cuerpos, ¿no? Como generando palabras. Hay muchas imágenes de este tipo, ¿no? Que ellos generan, hay muchos pornogramas. Al lado de toda esta experiencia de Río, estaban las experiencias mexicanas, ¿no? Por ejemplo, Mario Bustamante, que era integrante del No Grupo, que hace estas especie de máscaras, ¿no? Para poner, donde ella ironiza sobre... Sobre la, por un lado, la imagen de la mujer dentro de la historia del arte, ¿no? Como modelo, digamos, y por otro lado también de la estructura falocéntrica, autoritaria, ¿no? Masculina, eminentemente masculina en la sociedad, ¿no? Generando esa especie de máscara extraña, ¿no? Donde el, bueno, como dice, ¿no? Se llama instrumento de trabajo, ¿no? O pene como instrumento de trabajo, ¿no? Donde si te puedes poner el pene, ¿no? Como, digamos, si eres mujer, pero te puedes poner el pene, de pronto tienes, o sea, puede servir como herramienta de trabajo. O sea, haciendo un señalamiento sobre las jerarquías evidentes que existen a nivel social, ¿no? En torno a la cuestión de género. Esta es una pieza de Mónica Mayer, de fines de los años 70, donde ella reparte esta serie de postales que están
donde se ve el rostro, ¿no?, de la propia Mónica, en distintos estados de ánimo, de sorpresa, de disgusto, de satisfacción, y donde ella, digamos, lo que hace es, en cada una de esas tarjetas va sellando con distintos mensajes, ¿no? Y todos dicen, quiero hacer el amor, ¿no? Quiero hacer el amor con un animal, con mi padre, con un niño, en una cárcel, en un espacio público, quiero hacer el amor con una mujer. Y va repartiendo a distintas personas para que ellas puedan marcar, ¿no?, el rostro con el cual se sienten identificados, ¿no?, al momento de responder la pregunta, ¿no? Y es como una... La pieza se llama Lo Normal, ¿no?, porque es una pregunta muy aguda, ¿no?, en torno a cómo se construye un tipo de división sobre el comportamiento sexual, ¿no?, que dice aquello que es adecuado y aquello que es incorrecto, ¿no?, aquello que es sano y aquello que es patológico, ¿no?, aquello que ¿no?, lo que es enfermo y lo que no lo es. Entonces, como que es una pregunta muy concreta, ¿no?, en torno a esa suerte de normalidad o normalización social de la práctica sexual y del deseo sexual, ¿no? También hasta cierto punto de la deshumanización, ¿no? En fin, hay como unas cosas bien interesantes de esta obra. Bueno, hay varias otras obras en esa misma sala, pero aquí ya como lo corté porque si no es como mucho. Hay otra sección, que es como una sexta sección de la exposición, que tiene que ver con las experiencias de contrainformación. No tengo videos de esto, pero sí quiero mencionarlo, porque creo que es una de las experiencias más interesantes de producción periodística alternativa en el continente. Teleanálisis nace durante la dictadura chilena como un experimento de producción, de información periodística alternativa, ¿no? Como una suerte de, ¿cómo se puede decir?, de canal alternativo, ¿no? Un grupo de reporteros, militantes, periodistas vinculados con movimientos sociales se organizan para responder ante la violencia militar. Entonces, estos periodistas lo que hacen es, realizan reportajes de una serie de acontecimientos, ¿no? Cuando los militares intervienen en la casa de una persona, naturalmente ningún canal de televisión abierta iba a hacer eco de estas denuncias, ¿no? Entonces, ellos iban y grababan estos reportajes de todo lo que estaba ocurriendo. Y estos programas se transmitían de mano en mano en VHS. O sea, era un tipo de red muy bien organizada donde, digamos, la gente iba más o menos distribuyendo información. Eran entrevistas, hay de todo, es impresionante. El archivo de esto está en el Palacio de la Moneda en Santiago, Chile, y es increíble porque hay reportajes tanto desde conciertos de rock, undergrounds, ¿no?, organizados en contra de la dictadura, hasta reportajes de violencias en organizaciones feministas, cubren de todo, o sea, cubrieron de todo, desmovilizaciones o también eventos más banales, pero era impresionante, ¿no? Y articularon toda esta red de comunicación que funcionó muy bien, ¿no? Y creo que es uno de los testimonios más impresionantes de la violencia en plena dictadura que nunca vio la luz pública, ¿no? Entonces, el material circulaba así y nosotros lo que hicimos fue hacer una selección de todo este material que está en Palacio de la Moneda y se puso ahí a disposición pública. Estaban cantidad de programas, yo vi muchísimos porque nunca lo había visto con tal detenimiento hasta que lo instalamos en Madrid y había de todo, o sea, era realmente notable, ¿no? Dentro de esa sección de contrainformación había muchas respuestas, ¿no? Habían tanto desde el grupo de fotoperiodistas hasta, por ejemplo, esta experiencia que se llamó Solidarte, que es una campaña de arte correo que se desarrolla en México en el año 84 y se manda a la primera Bienal de La Habana, ¿no? Y era una campaña que denunciaba a los desaparecidos de toda América Latina, ¿no?, los desaparecidos de la violencia militar en todos los países de América Latina. Entonces hay piezas, textos de artistas de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil, ¿no? Es también como un grupo de obras que cristalizó, ¿no?, de una manera muy, muy, muy interesante lo que fue la denuncia en ese momento, ¿no?, a través de piezas gráficas. ¿Quién es? No, está bien. Luego había una otra sección que se llamaba Letanías, que tiene que ver con los...
no sé cuántas obras tengo esta sección, pero tiene que ver con los procesos de señalamiento, de, ¿cómo se puede decir?, de enumeración, ¿no?, de las víctimas, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos la pieza de León Ferrari, que la vamos a ver mañana con más detenimiento, que se llama Nosotros no sabíamos, que es una obra que hace León a finales de los años 70. Y aquí a la derecha hay una obra de Clemente Padín que se llama Por la vida y por la paz, que no sé si se puede reproducir, ojalá que se pueda. No, es que no hay internet, claro, es que como no está en la computadora. Pero es un video donde Clemente Padín lo que hace es, se ubica en el espacio público y tiene una suerte de maniquí, digamos, delante de él, y va contando uno por uno todos los desaparecidos hasta ese momento en Uruguay, ¿no? Entonces va contando uno, y cada vez que golpea dice 1, 2, 3, 50, 90, 100, 130, y va uno por uno, ¿no? Y mientras que va contando, una persona en papelógrafos al lado va apuntando, palito, 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 ¿no? Y es una acción que él ha repetido en espacios públicos, y es como muy fuerte porque él en realidad no pide permiso, ¿no? Él simplemente se instala, ¿no? Eso es además después que él va preso, después que lo liberan, ¿no? Y digamos, él es una persona como muy valiente, ¿no? Y no tiene ningún miedo, ¿no?, en seguir haciendo estas cosas, ¿no? Y él sale a la calle y naturalmente la gente se para al ver a esta persona empezar a gritar números mientras que está golpeando a un maniquí, ¿no? Y lo ha repetido en distintas ocasiones, ¿no? De repente mañana podemos ver el video, pero el video es como una documentación, ¿no?, muy precisa de dos locaciones donde Clemente Padín hace esta pieza. Y luego, bueno, estaban estas piezas también de Guillermo Deisler, que son piezas que este artista chileno hace en el exilio, ¿no?, así como muchos otros artistas en el exilio, ¿no?, así como la pieza de León Ferrari, que mañana vamos a ver que él hace desde Brasil, ¿no? Luego hay una penúltima sección que tiene que ver con todas las experiencias de desobediencia sexual y con el uso del cuerpo, ¿no?, en esos mismos años. Este es el caso de Ney Mato Grosso, es un cantante brasileño impresionante, ¿no? Pusimos un video de una presentación suya y uno de los trajes, así como documentación, un disco, fotografías, y elegimos a Ney Mato Grosso porque nos parecía muy significativa la manera en la cual él había generado un espacio de discusión pública y política a partir de la música, ¿no? Él, digamos, él es un cantante famosísimo, y en los 80 ya lo era, porque ya venía incluso de una experiencia como Secos y Moleados, que es un grupo que él tiene en los años 70, que hay una fotografía de ese momento. Él es un cantante que, digamos, que llenaba estadios, ¿no?, homosexual, y que empezó a utilizar, digamos, su cuerpo y el espacio de libertad que le daba el escenario, ¿no?, para generar como instancias de travestismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve una presentación que hace en la cárcel, cuando sacó su disco Bandido, por ejemplo, bueno, acá hay documentación, ¿no? Y es muy interesante por la manera en la cual él generaba espacios de identificación de esos sujetos que estaban siendo perseguidos en ese momento, ¿no? Y la manera en la cual él estaba colocando la discusión sobre sexualidad y además generando un tipo de identificación con este cuerpo andrógino, ¿no?, deliberadamente travesti, ¿no?, como muy sensual, ¿no?, y también denunciando un poco las políticas partidarias y la violencia, ¿no? Verlo porque no tengo computadora aquí, pero realmente mañana podemos ver estos videos que yo creo que vale mucho la pena ver, porque es realmente impresionante, ¿no?, el tipo además de energía y de despliegue que hace, ¿no? Y uno de los ejes que hay en la exposición también tiene que ver con la fiesta, ¿no?, y con la exaltación y cómo estos momentos, digamos, de euforia también se convierten en espacios de circulación afectiva, ¿no?, de identificación, y que son espacios también de producción de subjetividad, ¿no? Pero en este caso es interesante el tipo de subjetividad que está construyéndose, ¿no?, que es una subjetividad como muy rebelde, digamos, ¿no?, en un momento además donde la dictadura prohibía travestirse, ¿no?, estaba prohibido, digamos, ¿no?, era perseguido ese tipo de espectáculos públicos, ¿no?, que lidien con lo erótico, ¿no? Él utilizaba un poco su digamos el
la posibilidad que tenía de ser un personaje público, ¿no? Y de los conciertos masivos para colocar una serie de asuntos. En esa misma sala habían otras obras, como por ejemplo estas tres de la derecha de Carlos Lepe, que se llama El Perchero, durante la dictadura chilena, y habían obras como la de Liliana Maresca, que es este objeto que se llama El Reclinatorio, que son una serie de objetos que ella hace en los años 80 y 90. Maresca es una artista lesbiana, argentina, que murió de SIDA en el año 92, y es una de las artistas más activas de toda la escena underground argentina. Y ella tiene una serie de, hace muchísimo trabajo colectivo, tiene un montón de trabajo gráfico impresionante, y también tiene estos objetos que son como prótesis o correctores, ¿no? Dispositivos sexopolíticos, digamos, como correctores sexuales, ¿no? Que son como prótesis con objetos que ella va haciendo, ¿no? Y que se los va poniendo. Y bueno, acá había una secuencia de fotografía de Marcos López con esas fotografías, con alguno de esos objetos, ¿no? Ese es uno de los objetos, porque uno de los asuntos de esta sala en particular tenía que ver con los modos en los cuales el disciplinamiento sexual y de género operaba, ¿no? Y cómo era posible generar espacios de desobediencia a esos disciplinamientos, ¿no? Y este es ya lo último, que también son otra sala que está dedicada a la desobediencia sexual, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda una pieza de Juan Dávila, que es este artista chileno, que desde los años que estuvo muy vinculado a toda la escena avanzada de los años 70, y él empieza a hacer una serie de pinturas que son como pastiches históricos, ¿no? Donde mezcla de manera irónica, digamos, un montón de referentes culturales, históricos, artísticos, ¿no? Generando una suerte de imaginario homosexual, ¿no? Esta pieza se llama Art is Homosexual o Art is Homosexual, y está como todo el tiempo generando esta especie de homosexualización, ¿no? De la cultura. Y aquí a la derecha se ve una serie de Sergio Ceballos que vamos a ver mañana con más calma, que se llama Rosa Cordis, que es una serie en la cual él es parte de un colectivo que en los años 80 hace muchas acciones, y esta serie en particular es una pieza que señala un poco las alianzas, ¿no? Entre la hipocresía, ¿no? Por un lado de las fuerzas militares y policiales, ¿no? Que intentaban limpiar el rostro de la violencia criminal utilizando iconos religiosos. Es una acción que él hace luego de que las Fuerzas Armadas rindieron un homenaje a Santa Rosa de Lima por los 500 años de su nacimiento. Y esa ceremonia fue pocas semanas después de una masacre que cometieron en una cárcel, ¿no? Entonces ellos utilizan el símbolo de Santa Rosa para hablar, ¿no? Sobre las alianzas entre grupos o el discurso religioso y la violencia policial, ¿no? Bueno, en fin, esta serie es mucho más grande, tiene más imágenes y ya lo podemos ver mañana con más calma. Y en esa misma sala también había otra serie de Miguel Ángel Rojas, que es un artista colombiano. Esa es una serie de fotografías que él hace en baños de cines, ¿no? Son como una mirada como muy sutil de estos espacios de encuentro homosexual, ¿no? Son como fotografías muy pequeñas, ¿no? y generan como esta mirada muy, muy, muy subrepticia, ¿no? De un deseo que sigue siendo clandestino, ¿no? Que sigue siendo expulsado del ámbito público, ¿no? Y bueno, en realidad, digamos, hay muchísimas más imágenes, he como condensado un poco la presentación. Y esta es la última sala, y ya no tengo más imágenes, es como la última. Aquí hay muchísimo material, creo que es una de las salas más pobladas. Y en esta última sala se presentaba todo lo que fue las experiencias underground, todas las experiencias subterráneas en los años 80 en distintos países, ¿no? Por un lado estaba todo lo que fue el teatro experimental, todo lo que fue el trabajo de arquitectura experimental, trabajo de cabaret, cómo se generaban experiencias de parodia, ¿no? De parodia a la violencia, de parodia también a la represión, pero a través de signos de alegría, ¿no? O sea, cómo los conciertos de ciertos grupos subterráneos, por ejemplo, estaba mucha documentación del grupo Pinochet Boys, que es un grupo de punk chileno, uno de los grupos pioneros de punk chileno,
que parodia la figura de Pinochet en plena dictadura, ¿no? Y ellos se travisten, o sea, se llaman los Pinochet Boys, y son como estos cuerpos andróginos, ¿no? Que aparecen con aretes y con los labios pintados, generando una especie de música noise, ruidosa, ¿no? Así como mala, ¿no? Es una música muy amateur, rabiosa, digamos, ¿no? Que se vincula con otras experiencias que ocurrían en Argentina, por ejemplo, o en México, similares, ¿no? Pero nos interesaba pensar cómo estos espacios pequeños, ¿no? Como los bares, como las discotecas gays, como los espacios de cabarets, como los conciertos podían ser estos espacios de encuentro afectivo, ¿no? Que te permitan como recuperar, ¿no? ese afecto que estaba siendo quebrado permanentemente, ¿no? Entonces hay como mucha gráfica, muchas imágenes de conciertos, de performances, hay mucha fotografía también de ¿cómo se llama? De vestuarios que se hacen para obras de teatro improvisadas. Por ejemplo, aquí es Álvaro Yarzún, que es un pintor chileno, ¿no? Que hace como imágenes que toma de la cultura popular chilena, ¿no? Desde los hot dogs hasta imágenes, no sé, como más vinculadas a cierto hardcore, ¿no? Pero que él lo vincula que lo carga de un elemento homoerótico, ¿no? Como una especie de homocore muy particular, ¿no? Como sexualizando, digamos, toda esta cultura punk, anarquista, subterránea, ¿no? Y quitándole un poco ese lado como violento, machista, ¿no? En fin, hay como un trabajo así como bien atento, ¿no? a la cultura popular, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Eso creo que eso es todo lo que tengo de materiales de la exposición. Luego de esto, lo que teníamos era simplemente mesas con documentación, ¿no? de todo lo que estaba siendo mostrado, ¿no? Teníamos dos archivos con todo el material de los recursos creativos de los movimientos de derechos humanos, material sobre el Grupo CADA, numerosos libros, y luego el otro trabajo que se hizo fue el de este libro, ¿no? Que yo espero que puedan verlo en algún momento, porque en realidad el libro no es un catálogo, ¿no? El libro fue concebido como una suerte de plataforma paralela, ¿no? Y lo que tiene el libro es un glosario, ¿no? Y es un glosario de palabras que fueron utilizadas o que fueron inventadas o que sirven para pensar los años 80, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a leer simplemente unas pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, está acción gráfica, fosa común, hazlo tú mismo, overgoes, utopía, teleanálisis, visibilidad, insepulto, guerra popular, escoria, desnudar la opresión, afiches participativos, delincuencia visual, violencia estructural, acción relámpago, documentográfica, estrategia de la alegría, hacer política con nada, por menos artistas y más hombres que hagan arte. Son estos conceptos, ¿no? Y lo que queríamos en realidad más que hacer un catálogo era hacer una caja de herramientas, ¿no? Y de qué manera esos conceptos fueron utilizados en su momento, ¿no? ¿Qué tipo de participación crítica tuvieron? ¿A qué contexto respondieron? ¿No? Y también pensar qué tipo de utilidad podrían tener en el presente, ¿no? Porque, digamos, el proyecto, si bien era un trabajo de recuperación de los años 80, lo que nos interesaba mucho era pensar qué tipo de afinidad podría existir entre este despliegue creativo en este nuevo repertorio, en estas nuevas gramáticas de intervención política, con el tipo de movimentación, ¿no? de activación, de ¿cómo se dice? Como de confrontación que está habiendo en el momento presente con los nuevos movimientos y con todo con todo lo que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Con todos los movimientos de ocupación, con todos los movimientos de denuncia frente a las dictaduras en un montón de contextos, ¿no? Y esta muestra además creo que cayó en el momento justo, ¿no? Porque, como ustedes saben, digamos, uno de los orígenes de todo el movimiento Occupy fue el movimiento de los indignados en Madrid, ¿no? Que fue uno de los puntos iniciales para el trabajo de tomas de espacios públicos, ¿no? Que fue tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? Y que fue como muy, muy largo, ¿no? Eso naturalmente politizó de una manera bien grande todo el contexto español.
y cuando esa exposición ocurría, ¿no? Cuando ocurrió en octubre del año pasado, ¿no? Había España en particular estaba atravesando un proceso de efervescencia social impresionante, ¿no? Y era muy emocionante ver cómo la gente de los nuevos movimientos, la gente que estaba en las calles en ese momento con los carteles de no nos representan y que estaba en las calles y que estaba bloqueando las calles. De hecho, varias veces que estuvimos montando la exposición hubieron movilizaciones y nosotros íbamos a las movilizaciones y estaban bloqueando, ¿no? Estaban, por ejemplo, tenían estas que decían toma el Congreso. Entonces era como todo el camino dando varias vueltas para llegar al Congreso. Entonces, naturalmente, los policías bloqueaban un lugar y había que dar toda la vuelta, y era toda la idea de llegar al Congreso, y estaban ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Así como la plataforma de afectados por la hipoteca, que es el movimiento de las personas que están siendo desalojadas de sus casas, y que ahorita en Barcelona tiene uno de los centros más impresionantes de esta multitud organizada que está recuperando casas, ¿no? De estas personas que están siendo desalojadas por las deudas en los bancos, ¿no? Luego de que, en fin, el gobierno ha inyectado una suma millonaria en los bancos, ¿no? Entonces era como muy emocionante ver cómo la gente que participaba de esas marchas utilizaba, o digamos, sentía afín a lo que estaba, sentía afinidad con estas imágenes, pero además algunas de las cosas que pusimos a disposición en el espacio de la exposición fueron llevadas. Por ejemplo, cuando en la instalación de la pieza del grupo Okada, que es esta obra que está aquí, en la misma sala, nosotros pusimos el afiche de Okada en una pila que la gente podía tomar, ¿no? Que era el tal cual, el no más, para que la gente lo complete con lo que quisiera, ¿no? Y esos afiches empezaron a aparecer de forma espontánea en las movilizaciones. Y era como, y bueno, y además el diálogo que teníamos con la gente que participaba de esto mismo, ¿no? Porque nos interesaba mucho que ellos también pudieran ser parte de esta discusión. Así que bueno, hubieron conversatorios y eso también estuvo como muy presente. Yo creo que ahora lo más importante para nosotros es esta itinerancia que está haciendo la exposición hacia América Latina. El proyecto está viajando, se inaugura en noviembre en Perú, en Lima, el 22 de noviembre, y el otro año viaja a Chile en abril, va a estar en el Museo de Derechos Humanos y en el Centro de Arte Contemporáneo, en dos sedes. Y lo que nos interesa es justamente ver qué tipo de discusión pública puede activar ahí, ¿no? En Perú en particular, digamos, después de dos gobiernos de derecha extrema que están siendo letales, que han sido letales, creo yo, y donde todavía no hay un programa de reparación frente a la violencia adecuado, y donde además hay muchos de esos debates, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con género, que son particularmente urgentes, ¿no? Porque ahorita hay como un contexto de retroceso máximo, ¿no? O sea, se acaba de quitar del Código Civil a los crímenes, o sea, digamos, hay una serie de crímenes que son considerados por odio y ahora los homosexuales ya no están en esa lista de crímenes de odio del Código Civil, así que digamos que si alguien mata por discriminación sexual ya no es un delito tan fuerte como lo era antes, así como están también quitándose una serie de derechos de reproductivos a las mujeres, ¿no? Y está de hecho intentándose también ilegalizar el aborto, así como ahorita mismo hay en Chile, ¿no? Ustedes seguramente saben que en Chile la situación es atroz, ¿no? Hace más o menos un mes a una chiquita de 11 años fue violada por su padre y no le dejaron abortar porque es ilegal abortar, ¿no? Entonces, pese a que los pronósticos decían de que el bebé iba a nacer muerto y que iba a ser absolutamente traumático para ella, era ilegal abortar, entonces no la dejaron abortar. Entonces hay una serie de políticas que son muy, muy, muy terribles y que están vivas, vigentes. Hay una serie de personajes vinculados con esta violencia que todavía no han sido pasados por juicio. Yo creo que lo interesante tiene que ver con qué tipo de discusión pública pueden activar esta exposición en particular en nuestros países, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el contexto general de la exposición. Mañana puedo enfocarme en algunas cosas más concretas, tal vez. Y no sé si de pronto podríamos conversar o si hay preguntas o como les gustaría saber algo más en específico de algún caso. O no sé si alguien la vio y quiere comentar algo al respecto. Fue una muestra muy grande, la verdad es que fue muy grande y yo creo que fue... De hecho, todo lo que yo digo aquí no, digamos, es...
es el producto de un trabajo colaborativo muy grande, ¿no? Es como, ustedes escuchan mi voz, pero somos más de 30 personas y en realidad aquí se filtra todo lo que en colectivo se ha trabajado, ¿no? No es una voz singular, sino es una voz plural, digamos, ¿no? La que está hablando aquí. Y no sé, si tienen preguntas. Dice que no mostraste ahora del grupo 3-3 brasileño. Y quería saber sobre, por ejemplo, si hubo participación en ese colectivo de la sociedad civil o si nada más fue acciones de los artistas. Esos artistas, sí, es verdad, eso es este. No creo que aquí no tengo ninguna imagen de ellos, pero bueno, puedo traer mañana. Que es un colectivo, sí, brasileño marginal, en realidad. Son artistas marginales y nosotros pusimos una obra bueno, pusimos más de una, pero había una particularmente importante que tenía un lugar privilegiado en la exposición que se llama Ensacamento, que en portugués se traduce como embolsamiento. Embolsamiento, claro, embolsar algo, poner bolsas a algo. Y lo que hacían ellos era, en las noches, se subían a los monumentos públicos y les ponían bolsas negras en las cabezas, ¿no? A los personajes de los monumentos, ¿no? Y era como impresionante porque era sumamente violento, ¿no? Cuando amanecía y tenías estos monumentos de próceres, de héroes, de militares, o incluso también de monumentos, no sé, de un indígena con un colonizador, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba siendo puesto el dedo, ¿no? Primero en cómo se construye discurso ideológico, político, nacional, a través de estos monumentos públicos, en el espacio público, cómo construyen es un discurso en lo público, y al mismo tiempo señalando la violencia de una manera tan poética, pero tan precisa, ¿no? Tan violenta también, era muy, muy agresivo. Y muy simple, ¿no? Ellos tenían de pronto esta lista de todos los monumentos donde habían colocado las bolsas, ¿no? Y también era un poco como lo de Díaz Adasme, ¿no? También iban en recorrido, ¿no? Iban poniendo en tal lugares y los iban anotando. Iban al día siguiente, iban dándose cuenta de cómo los quitaban o no los quitaban. Y hubo mucha reacción también en la prensa, ¿no? Porque la prensa decía, los monumentos amanecen cubiertos. Hay un montón de, me acuerdo, de noticias, no sé si en la exposición pusimos esas noticias o no, pero habían, claro, fotos grandes diciendo el monumento apareció cubierto, ¿no? Y la gente no sabía quién era. Entonces, ese tipo también, ¿no? De intervención anónima, ¿no? Como muy precisa, ¿no? Que tiene impacto y que rehúye la autoría, ¿no? Porque ellos nunca exhibieron esas obras. O sea, eran lo más guardaban las fotos de eso, ¿no? Y la lista a mano de cómo lo hacían, ¿no? Y sí, eran artistas muy, muy marginales. Uno de ellos, que me parece particularmente importante, del cual no tuvimos obra, lamentablemente, que se llama Huji Nilsson Jr., que es un artista homosexual, que tiene un trabajo increíble de collages y de libros, donde él va haciendo recortes de todo, desde revistas sociales, revistas de libros de historia, pero también, no sé, propaganda de fisicoculturismo, imágenes de la historia griega, del arte. Entonces genera estos collages enrevesados, homoeróticos, impresionantes, increíbles, muy, muy, muy explícitos, ¿no? Que son como muy, muy bonitos. Y bueno, recién ahora se está recuperando el trabajo de 3-3. El año pasado hubo una muestra grande en Sao Paulo de una investigadora que yo espero, yo creo que va a salir alguna publicación de eso, espero, ojalá. La verdad es que creo que es un grupo que ha tenido muy poca atención, pero merece muchísima. La verdad es que es un trabajo muy, muy impresionante. Y bueno, aquí en el libro sí hay algunas cosas. Y ojalá, bueno, ojalá que sí, si sale un libro y eso es público, que pueda circular más. ¿Sí? Me imagino que esto fue un proceso de investigación muy largo. ¿Nos podrías dar algunas claves de cómo hicieron la investigación para generar este tipo de documentos de artistas, de recopilación de artistas y obras? Sí, sí, en realidad es una buena pregunta. Yo no hablé nada de eso. Pero, por ejemplo, yo he leído alguna crítica, me acuerdo hace poco, de una persona que decía que lamentaba que en la exposición no estuviera Sildo Meireles, no estuviera
Eugenio Dittbor, no estuviera Luis Kamnitzer, no estuviera, no sé, Oiticica. Y era como, y es interesante, ¿no?, esa crítica, porque en realidad nosotros deliberadamente escogimos no mostrar ninguno de los artistas que se considera hoy parte de la historia canónica del arte latinoamericano, o no mostrar ninguna de las obras que uno asociaría de manera evidente y rápida con los 80 o con cierta historia de, ¿no?, de como cierta historia mainstream del arte. Había una decisión muy clara de que lo que nos interesaba era lo que había pasado por debajo, o sea, por casi como una especie de movimiento subcutáneo, ¿no? Y nos interesaba porque creíamos que esa suerte de movimiento infracapilar, ¿no?, esa suerte de conexión, ¿no?, minúscula, ¿no?, que partía en la calle, ¿no?, que partía de formas organizadas, a través de intervenciones anónimas, ¿no?, y de trabajo como, digamos, sin ninguna pretensión autoral, así, era lo que realmente había transformado, ¿no?, el tipo de intervención política y el tipo de y los afectos, ¿no?, y los modos de interrelacionarse, ¿no? Por eso es que gran parte de lo que se muestra, si no todo lo que se muestra, es producto de investigación nueva. O sea, esa es una cosa que es importante, ¿no? También porque creemos que muchos de estos episodios tienen una fuerza que nunca ha sido reconocida, ¿no? Nunca ha sido reconocida probablemente por su deliberada condición periférica, ¿no? Porque muchos artistas eligieron trabajar en los márgenes, porque eligieron utilizar, porque además las estrategias que la violencia exigía no eran estrategias muy evidentes, es decir, no era que podías meter una galería de arte, digamos, o de pronto no era el lugar, era necesario hacerlo de otro lugar en otras maneras, ¿no? Entonces, con respecto a la investigación, pues hicimos muchas reuniones colectivas para definir primero una estructura, quiénes iban a ser los coordinadores del proyecto, y se eligieron 4 coordinadores, luego un coordinador se retiró y entraron 2 nuevos, así que fuimos 5 coordinadores al final, que terminamos siendo los curadores de la exposición, y luego, digamos, todo el conjunto, todos nosotros éramos en general investigadores. Entonces éramos alrededor de 35 investigadores, y 5 coordinadores, ¿no? Entonces, habían investigadores de todas las ciudades, ¿no? Habían investigadores de Buenos Aires, de La Plata, de Río, de Asunción, de Lima, de Santiago, de Valparaíso, de México. Había gente que estaba en Madrid también. Entonces, digamos que esa suerte de operación descentralizada funcionaba muy bien, ¿no? Porque lo que nos permitía era poner en diálogo lo que cada uno estaba investigando, ¿no? O sea, había una intención de pensar de qué manera estas experiencias estaban tejiendo una red, ¿no?, de trabajo, de colaboración, de respuesta. Y también porque desde el inicio escogimos 2 palabras claves para todo el proyecto, ¿no? Una que tiene que ver, una que son 2 palabras, una es una es contagio y la otra es, ¿cómo se llama? Contagio y ¿cómo se expresa? No puede ser que me haya olvidado, debe estar por aquí. Contagio. Es que lo estoy hablando mucho y mi cabeza... afinidad, claro. Entonces eran 2 palabras que nos permitían pensar, por un lado, contagio, el modo en el cual, como el desplazamiento de ciertos agentes, sean artistas, teóricos, activistas, había permitido informar, había permitido transformar las prácticas de ese nuevo contexto a través del movimiento. Es decir, si por ejemplo el artista Coco Bedoya, peruano de nacimiento, que había estado involucrado en la experiencia del colectivo Huayco en Perú, que es un grupo de vanguardia, a inicio de los 80, luego en el 82 viaja a Argentina y se vincula con grupos de derechos humanos e introduce elementos de la práctica anterior,
cómo eso transforma el tipo de gramática estética, ¿no? Entonces nos interesaba rastrear esos movimientos, ¿no? Perlonger decidiendo irse a Argentina en plena dictadura en lo que él llama su exilio sexual para irse a Brasil a trabajar sobre prostitución masculina en las calles de Sao Paulo, o León Ferrari, que tiene que irse porque los amenazan él con su familia se alcanza a ir a Brasil y su hijo se queda y a su hijo lo desaparecen, ¿no? O si desde Perú a Argentina para trabajar con movimientos de derechos humanos, o si no el no grupo viajando desde México a Colombia en el año 81 para el coloquio de arte no objetual y colaborando con la guerrilla del M-19 para hacer una agenda, y así, ese tipo de desplazamientos, ¿no? Cómo eso genera una conexión, una transformación, una alteración, ¿no? Del vocabulario estético y del vocabulario político. Y por otro lado, la idea de afinidad, ¿no? En el sentido de que dos estrategias podían ser similares sin tener contacto alguno, ¿no? Como por ejemplo las máscaras de las madres de Plaza de Mayo y las máscaras del movimiento feminista Mujeres por la Vida, que están utilizando máscaras en el espacio público, o si no, estrategias, ¿no? Como el siluetazo que se convierte en una práctica colectiva socializable, así como el no más, que también es una práctica colaborativa socializable, ¿no? Entonces nos interesaba pensar ese tipo de afinidades, ¿no? Como sin tener contacto directo, en momentos similares, casi exactos, podían desarrollarse formas de intervención. Entonces nos interesaba pensar qué es lo que puede dar lugar a ese tipo de emergencia, ¿no? Creativa, ¿no? Y bueno, creo que un poco ese fue las coordenadas iniciales, ¿no? A través de las cuales empezamos a pensar las relaciones de esas obras. Naturalmente luego las relaciones se desbordaron. Inicialmente teníamos cuatro ejes, uno tenía que ver con derechos humanos, otro tenía que ver con desobediencia sexual, un tercero tenía que ver con la fiesta y la nueva ocupación y las ocupaciones, y el cuarto eje tenía que ver con redes, trabajo en red, internacionalismos. Y luego todos esos ejes empezaron a mezclarse, ¿no? Porque en la exposición, inicialmente pensábamos incluso que esos cuatro ejes podrían articular la exposición, pero luego nos dimos cuenta que en realidad no, ¿no? Porque pese a que es un eje útil, es todavía muy estrecho para pensarlo todo, ¿no? Entonces decidimos pensar cómo dentro de la política de derechos humanos tienes a la madre de Plaza de Mayo, tienes a las feministas, pero también tienes a los homosexuales, haciendo una crítica a la política de derechos humanos y transformando esa manera, esos relatos, esos discursos, ¿no? O como en la fiesta, ¿no? Puedes tener como cosas que están muy vinculadas a un tipo de comportamiento, no sé, vinculado más al punk, pero también vinculado al teatro gay. Entonces, en fin, como que los bordes son totalmente permeables, ¿no? Y lo que resulta en la exposición es un ejercicio, ¿no? Donde nos interesa pensar un poco esa afinidad, ese contagio de nuevo, ¿no? De pronto, en las salas, ¿no? Es como también un ejercicio muy de interpretación muy libre, ¿no? Es posible organizarlo de otro modo, ¿no? Sin duda. Y de hecho, lo que exhibimos aquí, yo creo que no es ni el 30% de lo que exhibimos, de lo que investigamos, ¿no? En realidad fue un trabajo de edición muy, muy, muy grande y el museo sufrió muchísimo con nosotros, o sea, porque les costó, nosotros no podíamos, o sea, realmente nos costó mucho separarnos decidir no presentar algunas obras. La exposición es descomunalmente grande, pero si hubiera sido exhibida todo, o sea, realmente hubiera sido imposible, creo que fue mucho. También, digamos, concebíamos el trabajo, o este proyecto, esta exposición, como una primera etapa de un proyecto que tiene muchas otras etapas, ¿no? Esta era como la primera oportunidad de hacer público la investigación y estos materiales, y además poder experimentar qué es lo que los materiales nos dicen en el espacio, ¿no? Porque una cosa es estar investigándolos, no sé, en los documentos, en los archivos con estas personas, hablando con ellas, pero otra cosa es tener la experiencia espacial, donde tienes las obras delante tuyo y entre ellas generan un diálogo que tú, por más que quisiste preverlo, no pudiste hacerlo jamás. O sea, yo creo que se producía un conocimiento, un tipo de saber, ¿no?, en el espacio, que para nosotros fue impredecible y fue invaluable, ¿no? No, no,
creo que no había ninguna manera de poder saber cómo podía resultar hasta que estuvo colgado, ¿no? Y realmente fue increíble. Y bueno, como decía, esa es una de las etapas, la primera o la segunda, diría yo. Luego, con cada uno de estos episodios, o con varios de ellos, estamos trabajando proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, del proyecto que yo les voy a presentar mañana, del Grupo Chaclacayo, que es estos que hacían travestismo religioso, se va a convertir en una exposición en sí misma, ¿no? Que yo estoy curando a fines de este año en el Museo de Arte de Lima y con un libro propio, ¿no? Por ejemplo, los Llevos del Apocalipsis, que son estos dos homosexuales que estaban bailando en el mapa de América Latina. Fernanda Carvajal, que es la investigadora chilena, está editando un libro sobre ellos ya, que va a salir el próximo año, ¿no? Sobre el grupo CADA, que es este grupo activista, bueno, que su archivo ha estado en riesgo durante mucho tiempo. Hemos logrado hacer, bueno, conseguir fondos del Foundation for Arts Initiatives para hacer un comodato del archivo de CADA, que ahorita está ya en el Museo de Bellas Artes y luego se va a ir ahorita mismo está en el Museo de la Memoria y en 2 años se va a ir al Museo de Bellas Artes, totalmente clasificado de acceso público. El archivo ahora pertenece a la institución pública. Hemos conseguido dinero para hacer lo que llamamos archivos en uso, que es la socialización y la puesta en web de todos los materiales del archivo, que todo está absolutamente digitalizado ya, y vamos a colocar una web para que la gente pueda acceder a esos materiales de manera libre, al igual que, bueno, eso lo voy a contar en un momento, y además, además vamos a editar el libro del Grupo CADA, que también debería salir el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, y así, es decir, Fernanda Nogueira está trabajando una investigación sobre Ney Matogrosso, grande, que se va a materializar en una exposición en algún momento, sobre el grupo Gang, que les mostré de Río de Janeiro, también están trabajando ya en un libro especialmente sobre el grupo Gang. El archivo de movimientos, de ¿cómo se llama? Estrategias creativas de movimiento de derechos humanos en Argentina también ya se ha convertido en un archivo en uso y va a estar en web, en red, el próximo año, y se ha logrado digitalizar un número impresionante de fotografías de fotógrafos que registraron todas las marchas de la resistencia de la Madre de Plaza de Mayo, los archivos de la Madre de Plaza de Mayo y los archivos de artistas que participaron en las propias movilizaciones. Así que, bueno, eso va a estar también ya el otro año online. Ahorita mismo se está diseñando la plataforma digital para colgarse. En realidad la plataforma digital ya está hecha, solamente tienen que terminar de hacer una cosa para la web. Y, en fin, o sea, yo creo que esa es un poco las siguientes etapas a las que me refería, ¿no? Es como el proyecto materializa un conjunto importante de experiencias y luego la idea es cómo situarlos localizadamente, ¿no? Ese trabajo de como discusión localizada es decisivo para nosotros, ¿no? Es lo que nos interesa en realidad, de qué manera estos materiales pueden colaborar en la construcción de una esfera pública crítica en cada uno de nuestros contextos, ¿no? Y además, bueno, en fin, las cosas que tienen que decirnos son totalmente actuales, ¿no? Sí. ¿Es una decisión curatorial no incluir obras que hagan referencia al conflicto centroamericano? Es una buena pregunta. Sí. Yo sí creo que hubiera sido necesario. De hecho, creo que alguna de las críticas más interesantes que yo he recibido. Por ejemplo, Iván de la Nuez, que es este escritor cubano que vive en Barcelona, o incluso Tamara Díaz, que trabajó aquí, o artistas, ¿no?, que invitamos, que pudieron ver la exposición, nos señalaron sobre lo decisivo que hubiera sido mostrar, por un lado Cuba y por otro lado Centroamérica, ¿no? Y yo les doy totalmente la razón. O sea, de hecho, fue un asunto y lo discutimos muchísimo, porque... Por ejemplo, nos preguntábamos cómo incorporar materiales de todo lo que fue la experiencia sandinista. Entonces, estuvimos durante un largo tiempo buscando materiales, ¿no? Y buscando materiales que de alguna manera, porque había mucha conexión, había muchas de las cosas que ocurrieron en América Latina en los años 80, fines de los años 70, todavía tenían, o mejor dicho, tenían explícitamente esa deuda, había una relación clara, pero nos costó mucho encontrar esos materiales. Encontramos afiches de una universidad que no nos las podía prestar, un acervo, ¿no?, que fue una pena, era muy, muy caro, era imposible traerlos. Y luego revisamos mucho trabajo de muralismo, por ejemplo, ¿no? Pero sentíamos de que el muralismo
estaba apuntando a un modo de pensar la política y a un tipo de gramática política que era radicalmente distinto del tipo de gramática que estaba en juego en este proyecto curatorial, en este proyecto de revisión. Porque una de las cosas que nos interesaba era precisamente pensar cómo el vocabulario de hacer política había cambiado y cómo se había pasado, ¿no? De un modelo estético que es, digamos, más vinculado al repertorio de las tijeras tradicionales, a un modelo estético que estaba más vinculado a un tipo de organicidad que ya no respondía a la figura del partido o que no respondía a la figura de la izquierda, ¿no? Tal como era entendida. Entonces, realmente debatimos muchísimo en torno a cómo hacer ese ingreso. Fue muy, muy, muy complicado. En el caso de Cuba, también yo sí creo que fue una pena que no pudiéramos encontrar ni el tiempo ni las energías para poder incorporar obra física. Porque lo que había de Cuba era un video que Clexis Novoa hizo con una investigación que él tenía sobre el performance en Cuba en los años 80, ¿no? Y básicamente tuvo una efervescencia de artistas jóvenes que en los años 80 se rebelaron de una manera impresionante, ¿no?, frente al régimen cubano y que, en fin, generaron una serie de perforaciones increíbles y obras muy, muy potentes, ¿no? Pero no solamente hubiera sido importante la obra cubana, en tanto obra en sí y en tanto lo que planteaban, ¿no?, en tanto propuesta estética, sino también porque yo creo que hubiera permitido hacer un contrapunto, ¿no? En tanto hubiera permitido incorporar una crítica sobre cómo las políticas de izquierda o cómo ciertos gobiernos de izquierda, comunistas, socialistas, en ese caso, digamos, estaban generando políticas igual de represivas, ¿no? Porque muchas de estas prácticas artísticas, varias de ellas sí tenían una suerte de nostalgia socialista, digamos. Entonces, lo que estaba en juego también tenía que ver con un modelo político-económico al cual estaban aspirando, que tenía que ver con un modelo socialista o comunista, dejando en claro de que los modos de entender el comunismo habían cambiado, de que no era posible seguir, digamos, pensando en términos ortodoxos, digamos, que la jerarquía que existía antes no podía seguir existiendo, que había una serie de fisuras que nunca fueron atendidas. Creo que la obra del MBL inicial deja en claro esas fisuras, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente era un tipo de nostalgia así socialista. Entonces, digamos, tener el caso cubano y tener esa crítica en torno a cómo un régimen que se autoproclama socialista y comunista tiene una serie de medidas igual de represivas, igual de censoras, igual de autoritarias, hubiera hecho un contrapunto importante, creo yo. O sea, creo que sí realmente hubiera sido una oportunidad muy buena, ¿no? Como para completar esa parte de la discusión que habitualmente no es colocada, ¿no? Y yo sí, o sea, creo que esa es una de las autocríticas que habría que hacer al proyecto. Creo que eso hubiera sido un... Creo que una oportunidad fantástica se perdió. Pero en fin, la discusión está abierta. O sea, yo creo que más bien a partir de eso alguna gente ha colocado el tema. De hecho, en el simposio que hicimos allá, algunas personas colocaron ese tema. De hecho, Rachel Weiss estaba invitada, estuvo en el simposio. Y ella estuvo también discutiendo en torno a eso. Pero sí, fue un poco un mix, ¿no? No había tanto de limitación de recursos como no teníamos investigadores de Centroamérica con los cuales tuviéramos un diálogo tan fluido. Tamara fue clave, nos ayudó muchísimo, pero ninguno de nosotros pudo viajar, por ejemplo, a Centroamérica, que hubiera sido decisivo, pero no teníamos tiempo, tampoco había recursos para viajar aquí en ese momento. O sea, si bien habían recursos generales, eran muy limitados por el número de personas que éramos. Y sí, fue una decisión casi involuntaria, pero al final ocurrió. Pero sí, ese es un tema muy interesante. De hecho, Inti, cuando vio la muestra, creo que planteó varias preguntas muy, muy precisas justamente sobre ese asunto, ¿no? Sobre lo que la presencia de esos casos centroamericanos y del Caribe hubiera aportado, ¿sí? Hola.
Bueno, mi pregunta es un poco general, pero más o menos es esta, es ¿cómo de aplicable crees que es este sistema de investigación y de comunicación y la temática en sí a la actualidad, al contexto actual? Es decir, como tú has expresado, van cambiando las formas del poder, las formas de la reacción de la gente y tal. Entonces, ¿cómo crees que sería de necesario, fácil, viable, sin el contexto, sin la perspectiva histórica y ahora? ¿O si ya se da en algún caso? ¿Qué tipo de actualidad tiene o algo así? ¿Perdón? ¿Qué tipo de actualidad tiene? ¿Te refieres a algo así? ¿La actualidad del o no? De todas las actividades underground, que, ¿no? Entonces, ¿cómo de fácil que realmente llevar una investigación así a tiempo real, ahora sin un archivo concluso? De lo que está pasando ahorita. Sí, de lo que está pasando ahora. Lo digo como sistema para conectar redes o... Es que yo creo que ahorita, digamos, hay un nivel de conectividad impresionante, ¿no? No sé, yo siento, o sea, yo, digamos, no idealizo internet, pero sí creo que, digamos, permite una fluidez y una inmediatez, ¿no? Que no existía en los años 80, ni siquiera en los años 90, creo que no. O tal vez a partir de los 90 un poco más. Que es un poco eso lo que cambia también a partir de los 90, con el surgimiento de internet y todo. Ahorita el trabajo en red, yo veo que está ocurriendo. O sea, yo sí creo que hay un trabajo en red permanente. No. Y sí siento que hay también mucha permeabilidad, es decir, de lo que está ocurriendo en Santiago con los movimientos estudiantiles que se levantan en contra de Piñera, digamos, ¿no? Y están colocando demandas que, si bien están siendo atendidas y permiten politizar el ambiente, se conecta con lo que ocurre en México o se conecta con lo que está pasando en Barcelona de una manera inmediata. Hay agentes que lo están conectando. O sea, por ejemplo, para mí, ver el surgimiento del Scratch en España. O sea, no sé si saben lo que es el Scratch. Es un tipo de intervención política que surge en los años 90 de la mano del grupo Hijos, que son los hijos de los desaparecidos de la dictadura argentina durante el gobierno de Menem. Y los Hijos, en Buenos Aires, lo que hacen es desarrollan estrategias de señalamiento público de los genocidas, de, por ejemplo, donde vivían genocidas que no habían sido juzgados o que habían sido amnistiados durante el gobierno de Menem. Entonces ellos generan una suerte de comitiva pública y van a la casa de este genocida y la llenan de basura. O si no, ponen un cartel que dicen, aquí vive un genocida. O si no, generan como situaciones que mezclan lo carnavalesco con lo paródico, pero que están haciendo esta especie de descargo público, ¿no? Señalamiento público de esa impunidad. Y para mí es increíble ver cómo el Scratch se ha trasladado a Barcelona, por ejemplo. Ahorita, con todos los responsables de todos los desalojos hipotecarios, todo lo que está viendo, cómo la gente de la PA, de la plataforma afectados por la hipoteca, está señalando a los funcionarios del PP que están implicados en no facilitar leyes para que esto acabe, ¿no? Para que dejen de expropiar las casas a estas personas, ¿no? ¿Y cómo una estrategia puede viajar de un lugar a otro tan fácilmente, tan rápidamente? O sea, y lo llaman Scratch y reconocen el origen de eso, casi que los sienten como una afiliación natural. Y eso me parece a mí fantástico, ¿no? Y yo creo que ahorita mismo sí hay la ocasión, digamos, los medios, ¿no? Los canales, para que todo circule, todo se apropie, todo pueda ser implementado. No, o sea, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero no o si te refieres de repente a la dificultad de mapear, yo creo que si uno está en medio de eso lo va sintiendo. O sea, no sé, yo tengo amigos de pronto en Facebook, que es un comentario tonto, pero que sí están como que pueden como aglutinar esas cosas y conectan. O sea, es como, o sea, pueden conectar. Claro, es que las luchas en realidad están vinculadas, o sea, no están separadas entre sí. O sea, la lucha por un trabajo digno de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, en Lima, está conectado con las mismas luchas en Barcelona, digamos, o en Líbano. Es decir, hay puntos en común y hay también tremendas brechas, ¿no? Pero
Pero creo que, en fin, ahorita mismo hay la oportunidad de aprender de todo, de todas esas cosas que han estado ocurriendo y explotarlas. Yo siento más bien que sí, hay como una afinidad muy particular. O sea, de hecho, cuando se habla de todo este movimiento de ocupación y de toma de los espacios públicos, lo visualizan como un todo. O sea, yo sí creo que... Sí. Sí, sí, mi pregunta es muy vaga, ¿eh? Igual, pero, o sea, yo es que siempre creo más el problema es la falta de perspectiva histórica, es decir, y la falta de norte, si es que en algún momento hay un norte, que claro, evidentemente estamos en un momento en el que nos podemos comunicar un montón, evidentemente las obras, o sea, sería el equivalente al mailing art este que tenían, ¿no? Al correo por correspondencia y tal, pero no es tanto la comunicación real, sino la superación de esta falta de perspectiva histórica que siempre tenemos en el presente, ¿no? Y que, o sea, cualquier punto de vista que tengas sobre la historia, de una forma o de otra, la estás reduciendo, racionalizando, la estás pudiendo tipificar y pudiendo mapear mucho más fácilmente que a tiempo real, ¿no? Evidentemente hay una comunicación, todos sabemos qué pasa aquí, qué pasa allá, pero esa vista de pájaro, a veces estamos tan sobredimensionados por todo nuestro alrededor y el día a día y los sentimientos y cualquier cosa que te pueda pasar, que no sé, o sea, tampoco es que quiera racionalizarlo demasiado, pero creo que tal vez haría falta un mapeo más, o sea, más estricto desde un punto de vista historicista o lo que sea, pero en la actualidad. ¿Sabes? Es algo que se me ocurre. En la actualidad, dices. Sí, de alguna forma. Sí, sí. O sea, no sí, sé yo, si yo, se yo, hace o si... No sé, yo creo que eso está ocurriendo. O sea, yo creo que igual... Digamos, uno hace este tipo de investigaciones también para encontrar parientes perdidos, digamos, ¿no? Es decir, y creo que además la gente se aproxima a estas prácticas, o la gente que yo creo que, por ejemplo, está vinculada con ciertas luchas sociales, se aproxima a estas prácticas, claro, como ese pariente perdido que vuelve a encontrar y que genera un tipo de... que te informa políticamente, digamos, ¿no? Que te permite generar un tipo de, no sé, de alteración o modificar o apropiar este tipo de estrategias y emplearlas, ¿no?, de manera libre. Y yo sí creo que ahorita están ocurriendo investigaciones que están en marcha, que yo creo que en algunos años, no sé, podrán mostrar, no sé, es que es un poco difícil, pero por ejemplo hay un colectivo de unas curadoras croatas que son muy amigas, que se llaman What Home for Whom, que es un grupo de cuatro curadoras croatas que curaron la Bienal de Estambul hace unos años atrás, que son neomarxistas, que es un grupo, son muy, 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 muy interesantes, muy, muy hábiles las cuatro, y están haciendo una investigación que tiene que ver, que se llama Global Revolution, y que tiene que ver justamente con pensar los puntos en común de todos los de todas las experiencias de insurgencia social que han habido en los últimos 2 o 3 años. Y yo quisiera ver en qué va a resultar ese proyecto, porque sí me da mucha curiosidad pensarlo, ¿no? Igual hace poco estaba conversando con Cuauhtémoc Medina, que es el curador del MUAC, y conversábamos sobre la importancia, por ejemplo, de hacer un mapeo igual, pero en América del Sur. O sea, ahí empezar a... Pero de lo que está pasando ahorita, de las protestas estudiantiles en Santiago de Chile, ¿me entiendes? De lo que está pasando ahorita, lo que acaba de pasar en Río y en Sao Paulo, ¿no? Que fue impresionante, que nunca ha habido un tipo de acción masiva como esta, desde inicios de los años 80, que fueron los años de la dictadura. O sea, desde ese momento no ha habido un tipo de movilización tal como la ha habido en los últimos meses en Brasil, ¿no? Y a través del movimiento Pase Libre, ¿no? Y todo lo que ha devenido, ¿no? Así como nunca hubo un cacerolazo desde el año 80 y desde los años de la dictadura y Pinochet hasta que los estudiantes organizados salieron a las calles, digamos, y volvieron a traer al cacerolazo adelante. Es decir, que como ciertas gramáticas se actualizan en ciertos contextos, cómo generan conexiones, lo que acaba de ocurrir en México también, ¿no? Luego de que el PRI ganara las elecciones. Todo lo que son las insurgencias indígenas, que yo creo que son otro de los elementos que están también transformando por completo los modos de entender la discusión política, ¿no? Porque muchos de estos grupos indígenas no están reclamando su inclusión dentro de los proyectos ya organizados, sino que están articulando una política totalmente nueva. Es decir, hay un montón de estas situaciones que sí son sumamente importantes y que ahorita están definiendo los movimientos trans organizados, por ejemplo, también, ¿no?
La educación, eso, yo diría que la educación, lo indígena y lo trans, o ciertas luchas por lo intersexual, que están como también abriendo un panorama nuevo de discusión política, podrían ser como algunos ejes para pensar eso que está ocurriendo, ni pensarlo desde abajo, desde otro lugar, y qué tipo de participación tiene la cultura visual en toda esa experiencia, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? O sea, en México se organizó la plataforma de Arte por la Izquierda, por ejemplo, donde habían curadores, críticos, artistas, investigadores, que hicieron un montón de intervenciones, que hicieron un pronunciamiento que fue impresionante, igual que habían grupos trans colaborando con los movimientos estudiantiles, digamos, en Chile. Es como, no sé, ahí se generan un montón de cosas. Y hasta donde recuerdo, yo creo que ahora que hubo estas intervenciones en Brasil, me parece que un grupo de personas empezó a embolsar también monumentos. En fin, es como interesante pensar esas afiliaciones. Yo creo que también varias de estas experiencias lo que hacen es actualizar formas de, ¿no? Formas de participación. No están inventando nada, están como actualizando, ¿no? Están como, sí, como, digamos, ¿no? Volviendo al presente de un modo distinto, ¿no? Formas de intervención politizada que existen desde hace mucho, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que sería importante eso. Vamos a ver. Yo creo que es necesario un poco de distancia, pero sí creo que es un momento muy... Y creo que, de hecho, América Latina, en relación con Europa, sí creo que está ofreciendo un oxígeno distinto, ¿no? Creo que lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Uruguay, a nivel de políticas gubernamentales, es impresionante, ¿no? La legalización de la marihuana, ¿no? La legalización del matrimonio homosexual, ¿no? Una serie de libertades impresionantes que sí están, que por otro lado también tienen una contraparte terrible, ¿no? El golpe de Estado que ha habido en Paraguay hace un año cuando le pusieron a Lugo, o en fin, aquí mismo, ¿no? En Centroamérica, ¿dónde fue? ¿Qué fue? ¿En dónde? ¿Honduras? Honduras, ¿no? Claro, Honduras, hace 2 años. Pero bueno, en fin, es esa situación que sí es... Que sí, yo creo que sí merece un análisis. Vamos a ver si... Es que sería interesante que en realidad un museo como... Que un museo se atreviera a hacer una investigación así. Pero a mí no me parece clara que un museo se atrevería a hacer una investigación así, la verdad. O sea, no, de verdad es que no lo veo. Yo conversaba con eso con Cuauhtémoc Medina la última vez que nos vimos. Y claro, con Cuauhtémoc uno puede conversar porque él, digamos, sí está interesado en una... En de qué manera generar una discusión politizada del escenario artístico, ¿no? Y probablemente si le da la gana y si sigue en el museo unos años más, él pueda llevar adelante una investigación así. Pero no me imagino de verdad un museo en América Latina haciendo una investigación sobre cuál es la participación visual en el movimiento, ¿no? Social, por ejemplo. Es que me parece que no... No, es que esto es realmente muy extraño. De hecho, yo creo que lo que ocurre en el Reino Sofía también es como una situación muy, muy, muy particular, ¿no? Porque, bueno, el director viene de toda una experiencia de dirigir el MACBA, donde él también puso en marcha una serie de discusiones donde estaba litigando directamente sobre lo que se entiende como arte, ¿no? A través de una serie de experimentos expositivos, desde antagonismos, casos de estudio, que fue una exposición del año 99, que intentó recuperar las distintas alianzas que hubieron entre arte y movimiento social durante el siglo XX, y luego una serie de otros proyectos de investigación, sí, con la calle, ¿no? Como las agencias, que eran también los experimentos en los cuales hacían talleres para movimientos de la sociedad civil organizada. Cuando, por ejemplo, había el Fórum en el año 2001 y de pronto en el MACBA tú tenías talleres para enseñar a la gente que iba a protestar a desarrollar estrategias, ¿me entiendes? En la cual, por un lado, sabes cómo eludir a los policías y a la represión, o si no, utilizas estrategias visuales que generen como collages durante para la prensa, por ejemplo, no sé. Entonces, o sea, en fin, hay como ese tipo de voluntad de generar experimentos, ¿no? Que también da lugar a que ese tipo de exposiciones ocurran, pero no me parece muy, muy claro. Pero vamos a ver, no sé, ojalá. Yo sí creo que cada vez más es evidente de que hablar de arte es insuficiente. O sea, tenemos que hablar de cultura visual, de políticas visuales, de estética, de esta cultura visual que nos envuelve, ¿no? Y que participa. Es un poco eso, no más que hablar de arte, porque bueno, el arte existe dentro de un marco muy, muy contingente, es decir, cualquier cosa puede ser arte, ¿no? De hecho, meter el siluetazo en el museo es bien delicado, ¿no? Porque nunca se han exhibido siluetas.
De hecho, las mismas madres de Plaza de Mayo y los fotógrafos se negaban durante todos esos años a que las siluetas o que las fotos de las siluetas sean artistificadas, digamos, ¿no? Era una discusión pendiente, ¿no? Pero claro, al momento de meter estos documentos a la institución, no nos interesaba que sean considerados arte, sino nos interesaba buscar una genealogía mucho más conflictiva, rabiosa, ¿no? De la práctica visual, de la práctica creativa, ¿no? Y como eso sí puede contaminar, puede generar, no sé, reverberaciones, efectos, ecos divergentes, distintos, ¿no? Son preguntas abiertas. Yo creo que es importante generar ese tipo de proyectos, ¿no? Que nos interroguen justamente, ¿no? Sobre qué tipo de participación pública puede tener esto que consideramos arte y también cómo podemos transformar los marcos de eso que se denomina arte, ¿no? Entonces, no sé. Mañana. Es un poco pensando en voz alta. Un museo, bueno, una colección que abrió un museo en Río de Janeiro, la Taros, esa gente se interesa mucho en Latinoamérica. Y podría ser que hay un poco de, bueno, yo vengo de Suiza y estuvimos hablando de eso un poquito, de que hay un, están como, tienen el rumbo un poco perdido. Podría ser que se podría ser un camino, porque habría un gran apoyo para investigación de parte de ellos en este sentido. Lo que sí tocaste es lo que es arte y lo que es política, ¿verdad? Que es esa, de que las madres no querían que las siluetas fueran llevadas a un museo, porque siempre la idea de museo es de momia, y entonces ellas quieren que eso siga siendo vivo, y yo creo que eso también es válido, ¿verdad? Por el contexto y por todo lo que tiene el trasfondo, que es una vivencia y un dolor muy fuerte que tienen esas mujeres y que no se les ha satisfecho nunca. Entonces, la temática es lo que estás por ahí llegando, es el asunto de la ética, ¿verdad? ¿A dónde estamos? Sí, mañana justo voy a presentar dos cosas. Una primera parte que tiene que ver con la noción de fosa común, que son una serie de casos que abordaron directamente la desaparición clandestina, ¿no? Y forzada de personas. Y ahí voy a presentar algunas cosas de las madres y que tienen que ver con eso. Pero sí, sin duda es un asunto ético, y también, digamos, al decidir ingresar estos materiales al museo, lo que nos interesaba era también preguntarnos qué modelo de museo queremos, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de museo somos capaces de imaginar, ¿no? Si nos interesa, a mí en particular me interesa pensar de qué manera el museo puede plantear hipótesis de otro modelo de esfera pública. O sea, para mí esa es la función del museo. O sea, yo sí creo que el museo tiene que colaborar en la construcción de esa esfera pública crítica, de esa esfera pública marcada por el encuentro de las posiciones, ¿no? Donde ciertos antagonismos sean visibles, ¿no? O sea, volver a la mirada pública aquello que está siendo erosionado. Para mí un museo es un espacio de experimentación de lo público. Creo que y bueno, creo que es una lucha que es una disputa permanente, ¿no? Por ejemplo, meter esa exposición, bueno, que mañana les voy a mostrar más, de este grupo que hacía trabajo de travestismo, que va a entrar en el museo en noviembre, que es un material que estuvo exiliado en Alemania, del 89, porque los miembros del grupo se fueron. Va a entrar al museo con todas las implicancias que tiene, ¿no? Un museo, además, que es un museo
Claro, que representa un poco ese modelo de arte burgués que digamos que uno tiene en mente y todo, ¿no? Y además de un arte que habitualmente uno cree que está de espaldas a la discusión pública, ¿no? Digamos, yo creo que no, yo creo que el museo es una plataforma como cualquier otra, donde ocurren muchas cosas y era importante colocar esas obras en el museo para abrir un debate en torno a las cuestiones de violencia política y género. En fin, mañana cuando vean los materiales podemos enfatizar mejor, pero a lo que voy es que sí, las plataformas o la idea de museo tiene que estar en permanente disputa todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colaborar, ¿no?, con esa imagen más experimental, más rabiosa, más comprometida también, ¿no?, del museo? Es importante, ¿no? Y creo que hay además muchas maneras de que el museo colabore en esa construcción de una discusión pública, ¿no? Digamos, este es un modelo que está vinculado con investigación y con trabajar un tema que es políticamente delicado, ¿no? Pero construir patrimonio es construir memoria, ¿no? Digamos, articular narrativas, ¿no?, desde lugares distintos es también memoria, ¿no? Manolo Borja, que es el director del Museo de Arte Reina Sofía, siempre dice que la importancia de una colección no tiene que ver con la cantidad de objetos, con el número de objetos o de obras que están en una colección, sino con el número de relatos que se pueden hacer en torno a ellos, ¿no? Entonces es importante justamente eso, ¿no?, favorecer una multiplicidad, ¿no?, una pluralidad de relatos críticos, ¿no?, que puedan justamente sí, colocar la atención sobre asuntos que son urgentes, pero que de pronto no están siendo atendidos, ¿no? Sí. Gracias.